Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Molt bona vesprada, benvinguts al Guillermo Lagüe, benvinguts a un nou partit del Club de Futbol Gandia, esta vegada en este derbi comarcal, en el retorn del futbol comarcal, del futbol regional preferent, a la Safor, a la comarca de la Safor i en general a la comunitat valenciana després de tants i tants i tantes setmanes, després de quasi tres mesos sense saber lo que és un partit de futbol, un partit de competició, torna el futbol en un dia, a més, que si hem d'estar d'acord en algo, tots els que estem ara mateix al Guillermo Lagüe, i vostès des de sa casa estarà molt millor que nosaltres, és que fa un fred de por. L'aguantarem com podrem, estem així, no massa a prop per el tema de Covid, però si no tinguem Covid, jo sé que estaríem quasi abraçant-nos els que comentarem avui el partit. Un partit avui de molta necessitat, per als dos conjunts, tant el Gandia com el Cofrer, els dos necessiten els tres punts com siga, perquè els dos estan en la zona baixa de la taula. El Racing Rafael Cofer amb 10 punts, el Club de Futbol Gandia amb 8, penúltim, a més, d'esta taula classificatòria, després de la derrota per 1-0 front al Dénia, allí al Diego Mena, i per contra el Racing Rafael Cofer també ve de patir una derrota, en el seu cas front al filial de la Nucía, la Nucía B, en este cas 0-2 en la Runa. Per tant, avui partit de molta necessitat per a trobar-se una vegada més en bones sensacions, i a veure què ens depara l'encontre d'avui. Avui estarà amb nosaltres, com cada dia, com sempre. Sempre estem quasi agafats de la mà. Santi Roca, muy buenas tardes, Santi. Buenas tardes. Cogiditos de la mano, como digo. Hace un frío. Hace un frío tremendo. Pero bueno, estamos felices porque volvemos al Estadio Guillermo Lagüe con Marblau para ofreceros este partido fantástico entre un derbi, porque los derbis siempre son fantásticos, entre el Gandia y el Racing Rafael Cofer. Un encuentro que va a estar marcado, yo creo que por el fretorro que hace mucho frío. Estamos en marzo. Ayer quemamos las fallas, virtualmente. Y sin virtualidades. Algunos las quemamos. Y hoy hace mucho frío, Raúl Muñoz. Muy bueno, Raúl. Ni en un teniente. Vaya que sí, ¿eh? La verdad es que nadie se esperaba, ¿no? ¿Cómo le llaman esto en Onteñera? ¿Rasca? Esto es rasca, pero de la buena. Además, en Onteñera ha nevado, estos días. Sí, por eso te lo digo, que yo sé que tú allí eres santo y seña y que has estado hablando con ellos últimamente, ¿no? O sea, que sí, recibes muchas llamadas. Hablo bastante a menudo con toda la gente de Madrid. Recibes muchas llamadas. Allí en las grandes fábricas de mantas, que ahora nos vendrían perfectos. Si hay algún samaritano, samaritana, que nos quiera traer una mantita, hace un frío horroroso. Pero la temperatura va a aumentar cuando los jugadores salten a la cancha, porque es un partido, un derbi. Los derbis siempre vienen cargaditos de emoción. Es verdad que sin el público, sin el aliciente del público, que en los derbis le da un poquito más de morbo y un poquito más de tema al asunto, pero fíjate, ves la gente con sus mantas, con sus historias, para intentar que el frío sea lo menor posible. La gente, digo, que acompaña a las expediciones, no hay público, no hay público. Escucharán, seguramente, estic casi segur que escoltaran algo de, en tots els partits, algo de rebombori, mitjançant els micros pels que parlem nosaltres, però hem de recordar que no és públic, no és afició, els camps estan tots tancats, almenys esta setmana, veurem què passa la setmana que ve, però almenys esta setmana estan tots tancats en regional preferent i el que ompli les grades de la zona de la tribuna, en este cas del Guillermo Lagüe, són, per una banda, directives dels dos clubs i, per altra, quan isquen els jugadors al terreny de joc, estaran també així els suplents, que no estan en les banquetes, sinó que estan en les grades. De hecho, tenemos detrás a nuestras espaldas, en la pista de atletismo, una competición de carácter nacional, pero que no tiene público. Campeonato de España para autonomías de personas con discapacidad física, control además de altísimo nivel, con atletas con discapacidad visual y bueno, hay campeones paralímpicos y campeones mundiales y nacionales en esa competición, pero sin público. Es verdad que el público podía ya empezar a acudir a algunas competiciones nacionales, que en algunos casos se permite pues la entrada de número limitado de aficionados, en el caso del baloncesto, por ejemplo, 150 espectadores, pero en el fútbol de momento nada de nada. Yo creo que el público hoy también hubiera venido en poquito número, dada cuenta el frío que hace. Esa es la realidad. Aunque un derbi, Raúl, siempre es un derbi.
Hombre, un derbi yo creo que es lo más bonito que hay, ¿no? Poder disfrutar de un partidito así, la verdad que todo el mundo tiene ganas. Yo creo que hoy, aún con el frío, habría gente seguro. Bueno, pues vamos, si te parece, Mar, con las alineaciones, porque hay novedades en los dos equipos. En el Gandía hay novedades en la portería, en el Racing Rafael Cofer también, Nacho Soler intentando recomponerse de las bajas. Y ahí tenemos el 11 con el que en un principio va a salir el conjunto de Lauro Teixeira. Las grandes diferencias son que, bueno, Pablo Coronado ya debutó, sí, frente al Denia, cierto es, el portero, nuevo portero del Club de Fútbol Gandía. Tenemos el titular Roberto Amarilla, que en principio jugará al menos gran parte del partido como titular en el centro de la zaga junto a Iván Malón. En las bandas estará Adrián Granell y una de las novedades, Gonzalo entra en lugar de Chesa, que era el que se había adueñado de la banda derecha en los últimos partidos. De pivote defensivo, otro de los últimos fichajes del Club de Fútbol Gandía, como es Ramiro, que en el último partido jugó de central, esta vez lo hará ahí en ese pivote defensivo. Por delante, Gorcha y Seyens, dos jugadores que ya se han adueñado también del centro del campo. Y ya más adelante en el ataque, bueno, pólvora máxima para los de Lauro Teixeira, Alex Cortei por la izquierda, Salva Martí por la derecha y en la cabeza, en la punta, no lo ha hecho de titular yo creo en toda la temporada, me atrevería a decir, Chimo Martínez va a jugar de 9 puro. Vamos a ver cómo se las da porque ya sabemos la calidad larga y extensa que tiene Chimo. También conocemos el 11, trabajo que tiene detrás Chimo, es increíble. La verdad es que sí. Este es el 11 titular del Racing Rafael Cofer. En la portería, Puig, en el centro de la zaga, Eric y Nando. Por las bandas, en la derecha, Robert, en la izquierda, Ethan, Luis. En el centro del campo estarán Ethan y Ciscar, de media punta, Padilla. Por la banda derecha, en ataque, Cabanilles, por la izquierda, Pedro. Y el 9 titular, también muy conocido en el Guillermo Lagüe, es Rubén Femenía, que además desde que llegó a mitad de temporada, la mitad de temporada de la temporada pasada, pues se ha hinchado, la verdad que a meter goles con el equipo el año pasado de José Luis y este año de Nacho Soler. Estos son los once titulares del Club de Fútbol Gandía, del Racing Rafael Cofer, y ahí podemos ver alguna persona puntual, recordemos, de las expediciones de ambos conjuntos. Ya está el trío arbitral preparado para salir al terreno de juego. Están a puntito ya de salir los dos equipos a intentar competir al máximo en este partido. Recordemos, segunda jornada desde el regreso de la temporada. Después de todos los parones por COVID, cerca de 3 meses ha estado el fútbol parado en Regional Preferente. Un fútbol que volvió para poder entrenarse 2 semanas. Punto y final, se entrenaron 2 semanas e inmediatamente la competición estaba otra vez en marcha, con todos los riesgos que ello supone. Ya se lo comentamos con las entrevistas que pudimos hacer a los 4 entrenadores de Regional Preferente en la comarca de la Safor. Vemos por aquí jugadores que sabemos que no podrán estar disputando minutos en el Club de Fútbol Gandía. Es el caso de Jordi Aparici, que bueno, ya lo tuvimos medio de comentarista antes del parón. La verdad que no se las daba mal comentando. Casi también como Raúl Muñoz, pero ya sabemos que ahora mismo lo de Jordi es estar en el terreno de juego, la lástima. Bueno, pues con una nueva lesión poco antes del regreso de la competición, ahora en el mes de marzo, bueno, pues le ha hecho estar fuera de los terrenos de juego. Esperemos, obviamente, Raúl, una pequeña recaída, ¿no? Efectivamente, que se recupere cuanto antes, porque el Club de Fútbol Gandía, como es de entender, lo necesita y mucho. Es una de las grandes apuestas de esta temporada en el conjunto blanquiazul. Y ahí vemos, precisamente, lo estábamos comentando, el Club de Fútbol Gandía salta al terreno de juego, ya están preparándose para salir, pues con unas camisetas de ánimo. Precisamente deduzco que serán, bueno, por el nombre que pone, son Ánimo Jordi, camisetas, bueno, pues para intentar hacer que se recupere cuanto antes también. Uno de sus, como digo, grandes fichajes de esta temporada. Bueno, marcaba lluvia para la hora del partido, pero tenemos de momento, que ya lo ven en las imágenes, un sol radiante, podríamos llamar radiante. Ahí en el fondo veo alguna nubecilla oscura en la zona de Alicante, ¿no? Hacia el sur, pero de momento aquí luce el sol, que se suele decir, receptivo, ¿no? Hablar del tiempo antes de empezar el partido. Siempre. Y ahí están los futbolistas del Gandía que efectivamente, como decía Marco Oliva, saltan al terreno de juego con esas camisetas. Y no sabía que la lesión de Jordi era tan grave como para llevar camisetas.
Yo tampoco, la verdad. Yo sé que tuve una pequeña recaída. Hablé con él el otro día en el entrenamiento y pensé, bueno, que se trataría, pues, de más que nada de, pues, a lo mejor de un pequeño parón, pero por lo que parece ser. Pues parece ser que será un poquito más si se llega a este punto, efectivamente. A juzgar por las camisetas. Sí, sí. Si tenemos que analizar una lesión por las camisetas, yo creo que el termómetro de la lesión sube un poquito, ¿eh? Sí. Sube un poquito. Esperemos que. No sé, volveré a hablar con él cuando pueda, pero no ahora no lo pensaba que sería. Ahora lo averiguamos. Y ahí salta también el Rafael Cofer mientras posan, desde luego, por foto no será, por planta, ¿eh? Por planta del Gandía no será. Y ahora salta el Racing Rafael Cofer, como decía antes Marc, también con novedades en la alineación, con muchos excompañeros de nuestro comentarista Raúl Muñoz, porque he contado hasta 7 jugadores de la Unión Esportiva Gandía. Ahí tengo mucho niño yo ahí. Sí, Ciscar, Izan, Padilla, Cabanilles, Seyens, Ramiro. Salva Martí, todos ellos, de la desaparecida Unión Esportiva Gandía y que están hoy en uno u otro equipo. Son, efectivamente, estamos ante un partido de derbi comarcal, de rivalidad, y obviamente los futbolistas de la zona y de la comarca pues están repartidos entre los equipos que se mantienen en esta liga de preferente. Ahí están los dos capitanes, Iván Malón a la izquierda, capitán del Gandía, a la derecha Rubén Femenía, con los colegiados del partido Alejandro Sanz, que es el árbitro principal, Juan Belmonte. Qué nombre, ¿eh? Buen cantante. Y Alberto López. Pues, sí. Igual te canto una canción que te arbitra un partido de fútbol. Alejandro Sanz, oye. Juan Belmonte y Alberto López. Parece una corrida de Pozo Blanco. Por decirte algo, una corrida de toros. Ya entendíamos. No, parece. No empecemos. No empecemos. Yo digo lo que. Al parecer ha elegido el saque. El Club de Fútbol Gandía se mantiene la distribución del campo como estaba esperando. Atacará en la derecha del Guillermo Lagüe Club de Fútbol creo Gandía. Creo que si ganas estás obligado a elegir campo. Puede ser. Hombre, que te lo digan a ti que te has tirado 30 años de capitán. A lo mejor tú has elegido alguno. Si ganas, te obligan a elegir campo y el siguiente balón. Pues entonces empieza ganando el Racing Rafael Cofer en este caso. Por lo menos la cara y la cruz. Veremos qué pasa durante los 90 minutos. Pues ahí está Chimo. Con el esférico, porque el partido va a arrancar en unos instantes en este estadio Guillermo Lagüe. Me decía un aficionado, ahora con mensaje. Que bueno, que le parece extraño, ¿no? Que un estadio para capacidad de 5.000 personas al aire libre no pueda tener público. Y me dice que en la playa están las terrazas llenas. Oye, pues aleluya, si están las terrazas llenas. Pues sí. Solo faltaba. Pero es verdad, es otro. Yo creo que el debate es otro, si debía o no haber público. Es una instalación, lógicamente, al aire libre. Mirad si hay cemento, mirad si hay gradería. Cuando empieza el partido. Empieza el partido, arranca este Gandía contra Racing de Rafael Cofer, que os ofrecemos en directo con Marc Blau y Telesafor desde el estadio Guillermo Lagüe, insisto, sin público, pero con algunos alicientes, como por ejemplo este, el de volver a ver a Amarilla comandando el eje de la defensa, el primer lanzamiento largo, buscando a Chimo, que va a llegar hasta la línea de fondo, no ha podido evitar que el balón se pierda. Hay un poquito también de viento y en los balones sí, tenemos dos buenos lanzadores, Amarilla e Iván Malón. Vaya parejita de centrales. De desplazamiento largo, El centro de la zaga del Club de Fútbol Gandía. Da miedo, ¡puf! Yo ahora mismo. Yo no quisiera ser Rubén. Yo ahora mismo incorporas encima a Ramiro por delante, que es central y además es un jugador de potencia. No me gustaría ser delantero del Racing tampoco, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué tiene que decir la delantera del Racing en este arranque del partido. Ahí está Femenía, ha entregado mal, la tiene Seyens, toca a la derecha. Este es Alex Cortey. Cortey que amaga con el centro, finalmente lo hace buscando a Chimo. Y el despeje de Izan para que intente pelearla en el lateral derecho el jugador del conjunto del Rafael Cofer Roget, que ha vendido balón arriba. Este es Padilla, se desmarca hacia la derecha Rubén Femenía. Va a recibir aquí por la izquierda para intentar rematar esta jugada, esta acción de ataque. Aunque el balón ha golpeado en un jugador del Gandía, se pierde el balón por la línea lateral. Es la primera aproximación del Gandía en estos primeros instantes de partido. Efectivamente, vamos a ver cómo de van los minutos, pero bueno, ha sido dos lanzamientos largos, uno por parte del Club de Fútbol Gandía, con poco peligro, más un centro de Alex, y ahora el centro del Racing Rafael Cofer,
que, bueno, tampoco tiene peligro porque se va directamente por la línea de fondo y será saque de puerta para el Club de Fútbol Candela. Hay novedad en la portería, ya lo hemos comentado. Pablo Coronado, no sé si os ha sorprendido el cambio en la portería o ese movimiento que ha habido en las filas del conjunto candiense, porque parece que Coronado viene para sentarse como portero titular. Efectivamente, Pablo Coronado, fichado hace, bueno, un par o tres de semanas por el Club de Fútbol Candela, con experiencia en segunda B, sobre todo en tercera división. Y bueno, es un portero más que contrastado que en principio, pues bueno, viene a sentar a Toni Peiró y podríamos decir incluso que a sacar a Kiko Ciscar. Casi casi me atrevería a hacer ese comentario. Pero bueno, esos son otros temas. Lo importante es que parece ser, o por lo menos en los dos partidos en los que está en las filas gandienses, pues dos titularidades. Otro envío largo de amarilla, buscaba en este caso a Salva... Alex Corté, y el balón que está ahí en una maraña de jugadores, finalmente despeja Joan Ciscar. Le cae otra vez a Cortella en la banda, intentaba tocar arriba, se interpuso en esa esa acción Luis. De momento deja jugar el árbitro, ¿eh? Uh-huh. No pita nada, de los 3 o 4 que había ahí ha dejado jugar en todas. Y... me ha parecido mano clara de sí, Alex Corté, sí, desde sí, que y se luego, ha visto clara. Y luego incluso falta podía haber ahí, y bueno, la verdad que... sacará Gonzalo de banda, buscando a Corté, que se la quita de encima como puede, ya ven ahí el viento que hace... en ocasiones dificulta los balones aéreos a su control. Iván Balón tocando atrás para Pablo Coronado. Golpea Coronado largo, buscando la llegada por la banda izquierda de Salva Martí. Ahora sí que ha podido controlar, va a evitar que el balón se pierda por la línea de fondo. Intenta cortar hacia adentro. No, y se le escapó el balón. Pero lástima porque si coge bien el primer control, cuidado, ¿eh? Sí, porque es un jugador que en el uno contra uno es demoledor, sobre todo en esa banda en la que puede romper hacia adentro y buscar el golpeo con pierna derecha. Es la pierna que suele armar para buscar la portería contraria. Precisamente Salva fue el que tuvo en sus botas Denia, el gol, ¿verdad?, del empate en Denia, precisamente. Y lástima, estoy seguro que se lamentó durante el regreso a Gandía, porque es que la tuvo en un uno contra uno frente al portero local y finalmente no consiguió anotar ese balón. La sacó Luis, pugnaban Ramiro y Joan Ciscar. Intentó Ramiro hacerse con el balón, pero incurrió en falta sobre el medio centro de Belreguard, Joan Ciscar, que esta temporada, después de su paso por el Tabernes con Esteban Cana, donde llegó a jugar la promoción de ascenso, pues está esta temporada aquí en el Racing Rafael Cofer. Es Luis el que golpea arriba, finalmente era Nando, buscando arriba la situación de los centrales. Iván Balón ha tocado, son momentos de bastante imprecisión por uno y otro, nadie quiere cometer errores y hay bastante contundencia a la hora de despejar desde la zona defensiva. Recordemos que hace muchísimo viento y que esto, bueno, pues dificulta incluso aún más o hace más feo todavía el juego aéreo, ¿no? Lo peor para un partido, ¿no? Yo creo que el viento molesta muchísimo, ¿no? Yo creo que es muy incómodo. Ahí está Nando peleando con Corté y el balón que se pierde por la línea de banda, e indica Alejandro Sanz, el árbitro del partido, que es saque de banda a favor del Gandía. Una musicalidad que le da cada vez que nombramos al tal. ¿Qué ha pasado? Va a sacar de banda Gonzalo. Ahí está Gonzalo, buscando un lanzamiento largo hacia la esquina del área pequeña. Saltaba ahí Ciscar. Ciscar arrea lo suyo, pero recibe también. Recibe, es la gallina que entra por la que salen. Sí, ¿eh? Sí, es sí, un sí. Dar y recibir. Él, dar y recibir. Él va siempre, va siempre. Es como. ¿Cómo era? Karate Kid. Sí, dar cera, pulir cera. Es uno de mis niños. Sí, lo sé. Él te los dejaba tocaetes para que te llegaran ya. Hombre, claro, maduros. Dejaba, te llegaban maduros ya. Dejaba que yo con rozarlos ya. Exactamente, entonces parecía lo que no era, ¿no? Bueno, ahí está jugando el Racing. Cabanilles con Izan con Padilla. Padilla en la media punta, por detrás de Femenía, que es quien recibe. Va a buscar bien, abriendo a la parte derecha para la incorporación de Rochet. El envío de Rochet flojo, ajustadito pero flojo. A la izquierda de la portería, defendida por Coronado. A su izquierda, a nuestra derecha, Coronado con amarilla, que me ha sorprendido muchísimo la capacidad de reacción, de recuperación de este jugador, dada la edad, está en los 40, pero se ha recuperado además metiéndole muchísimas horas de gimnasio para volver a estar antes de que acabara el campeonato. Las ganas de querer estar, la implicación, han hecho ganas, que vuelva muchísimos antes de lo que toca. Es un profesional como la copa un pino, las cosas son como son. Hace milagros y forman. Pues si me dicen al principio de temporada que la pareja va a ser amarilla a Iván Malón, pues yo digo, pues este equipo no le hacen un gol ni loco. Pero bueno, las cosas son como son y no han empezado bien para el Gandía en esta temporada atípica. Todo hay que decirlo también, que no ayuda en modo alguno a que los equipos como este recién formados, pues bueno, se asienten, que tengan continuidad
y que puedan pues trabajar un proyecto que es absolutamente nuevo. Justita, ¿eh? Yo no estoy muy seguro de esa falta. Balón ha tocado primero. Sí. Seguro. Es verdad que luego a lo mejor puede... La eterna arrastrar. Discusión del fútbol. Sí. Si tocas balón, luego no puedes incurrir en falta. Sí, esa sí. Es la cuestión. Siempre, ¿no? Porque siempre hemos dicho, no ha tocado balón, sí, pero toca balón, pero luego claro, lo destrozas. Si luego lo revientas. Pues es falta, no es el caso, ¿eh? No es el caso, pero es esa, además que ha estado muy de moda con el penalti. Hubo un penalti esta semana del Barcelona, contra el Barcelona, de Ter Stegen. Que se anticipó, que si había tocado, que si había tal, que si no sé qué. Pero ahí no había debate, solo lo vio el árbitro. Sí, la verdad que bueno, sí. Debate ha habido. Otra cosa es que tú te alinees. Y en el Sevilla Betis también, ¿no? Ese que tú te alinees en el lado de que te alineas siempre, pero debate. No, pero incluso los grandes comentaristas madridistas decían que no había. Que no era. Déjate. Contra Huesca fue, si no recuerdo mal. Sí, ahí hubo un. Además, pero. El debate no más que si era o no penalti, era esa situación de cabezazo ahí, De si tocas el balón o no, pues si luego puedes incurrir o no en falta. Bueno, pues estas son las cosas del fútbol y si no, no sería fútbol. De momento el Gandía está presionando arriba, no quiere que sacan en cortito, están intentando morder y el Rafa Cofeiro está dejando un poquito más. Bueno, pues vamos a ver si cuál de los dos equipos es capaz de imponer su ritmo. Recordemos que Racing Rafael Cofeiro es un equipo más acostumbrado a un terreno como el suyo, más pequeño, más de juego directo, más de buscar rechaces, acciones a balón parado, y que quizá este campo de dimensiones mayores pues le pueda dificultar ese tipo de juego. Pero el Racing ha venido aquí al Guillermo Lago y ha hecho buenos partidos en las últimas temporadas y no por ello va a dejar hoy de intentar sorprender al Gandía. Si es que se puede hablar de sorpresa que el Gandía no consiga ganar sus partidos, porque no está siendo una temporada ni mucho menos buena, más bien lo contrario. El Gandía está metido en zona de descenso y tiene que reaccionar de una vez por todas para salir de ahí, porque ya sabemos cómo son estas cosas, que al final las carga el diablo, y cuando te vienes a dar cuenta, quedan pocas jornadas, se mete el miedo en el cuerpo y estás ahí metido con el carro estacat, como se suele decir, ¿no? En el lodo. ¿Cómo van a tener que controlar esos lanzamientos largos, por lo menos, sí, por el hacia aire, la banda derecha? Entre él ya es un portero que golpea muy bien. Uh-huh. Es verdad que tiene un saque con el pie, tanto de parada como de arriba, muy bueno. Pues si ahora encima del aire va a favor, imagínate, es que se ha pasado. Sí, es que se le ha ido, claro. La táctica o la posible prueba que puedan hacer de lanzar balones largos, o lo van a tener que hacer más cortos, o que vayan directo a la cabeza y casi dentro. Porque con el aire que está haciendo, bueno, pues complicado. Y precisamente, otro más, que esta vez sí que se quedaba más corto, pero que no podía controlar Chimo, y era Nando el que conseguía con la cabeza desbaratar esa posible jugada. Saca Gonzalo Jiménez con el número 23 del Club de Fútbol Gandía para iniciar de nuevo el partido. Buscando a Cortey ha metido hacia el centro, este es Gorcha. Gorcha abriendo hacia la banda izquierda para Adrià Granell. Insiste con Salva Martí por la izquierda. Buen el balón. Centro, el primer palo. Se ha anticipado con rapidez Puig para cazar ese balón y evitar el peligro, porque ya estaban los atacantes del Gandía buscando el remate tras la primera acción de llegada clara. Ha habido una circulación rápida del Gandía. Le ha llegado el balón a Salva Martí, ha encarado, ha centrado. Y ahí está el resultado. Ahí por ahí puede hacer muchísimo daño el Gandía, bien sea acabando en centro o bien acabando en entrada en diagonal del jugador de Rotova. Ha habido falta ahora. Está acumulando muchas faltas o jugadas de peligro Ramiro. Ya lo ha hecho antes con Izan, ahora con Cabanilles. Dos jugadas peligrosas que estoy seguro que el árbitro poco a poco va a ir cogiéndole la matrícula a Ramiro. Y sí, que se vaya con cuidado. La de antes, sí, esta sí. De arriba, ¿verdad? Y esta también. Es un chico muy impetuoso además, que va sin miedo a los cruces. Y eso alguna vez le ha costado algún disgusto con los árbitros. Esa es la realidad. Hay un jugador tendido del Gandía sobre el terreno de juego, creo que es Granell, en el área. Es Gonzalo Jiménez. No, sí. Gonzalo, perdón, Gonzalo. Después de ese choque. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver si se recupera. Un coscorrón. El juego yo creo que beneficia más al Rafael Cofre. Yo creo que está más acostumbrado a esta clase de partidos, donde se juega poquito, donde mucho balón por arriba, mucha segunda jugada. Yo creo que ellos esto lo manejan bien, ¿eh? Están acostumbrados, sí, claro, a ellos, su fútbol. Su juego es ese, precisamente, claro, estar cerraditos. Además, ellos acostumbrados a un campo pequeño, como decía Santi. Claro. Bueno, pues estar cerraditos y el tirar a la contra. Una de las grandes mejores cosas que tiene el Racing Rafael Cofer, precisamente esa seguridad defensiva que tienen, sobre todo en su campo, claro, que es muy difícil marcar un gol.
y el problema también se lo encuentra cuando van a campos más grandes. Claro. Pero es la gran baza, ¿eh? Con el viento y demás, se están favoreciendo, se están metiendo bien dentro del terreno de juego. Están bien situados, ¿eh? Bien colocados. No, la despejado amarilla. Son momentos una vez más de balón por el aire y poco control de juego. Ahora tiene Padilla. Cabanilles, arriba, larga. Va a saltar Coronado. Estaba por ahí Pedro, hay peligro. Le cae amarilla, no va a tener contemplaciones en el despeje, pero el balón le cae de nuevo a Cabanilles. Levantó el auxiliar de banda, el banderín, porque hay balón para el Gandía. Se perdió ese balón por el lateral cuando intentaba controlarlo Toni Cabanilles. Otro jugador formado en el Gandía, en las categorías inferiores, luego en juveniles, que pasó a la Unión Esportiva Gandía, donde consiguió el ascenso y formó parte, por cierto, Cabanilles, siendo juvenil, de aquel Unión Esportiva Gandía que jugó la promoción de ascenso a la tercera división hace 4 o 5 temporadas. Siendo todavía juvenil. Pues hoy está aquí en ese extremo derecho del Racing, Rafael Cofer. Un jugador de una buena técnica y que además físicamente siempre ha destacado por ser un tío fuerte. Va a sacar a Rochet en el lateral derecho del Racing, Rafael Cofer. Estamos en los primeros minutos de este partido, 13 minutos de juego. Se mantiene el empate a cero, no ha habido ocasiones claras por ninguno de los dos equipos. Si acaso el centro de Selva Martí con esa acción del guardameta Puch anticipándose a los atacantes. Única acción, digamos, clara. Envío largo arriba, ojo, porque intentó despejar Nando. Había señalado el auxiliar de la tribuna fuera de juego. Y es balón para el Racing, Rafael Cofer. En directo con Marc Blau. En el estadio Guillermo Lagüe, como toda la temporada, ofreciéndoos los partidos del Club de Fútbol Gandía, tal y como hacemos con el baloncesto. Es el año de las retransmisiones deportivas en Telesafor, en un hito informativo del deporte comarcal, aprovechando además también ese servicio público de llevaros a casa los partidos de los dos principales equipos de la ciudad en esta temporada en la que, por desgracia, el público no puede acudir a los recintos. Ya sabéis todos el porqué. No hace falta mencionarlo cada 2x3. Que ya le vamos cogiendo una manía al bicho que es tremenda. El balón arriba para Pedro. Tocó de cabeza, buscaba a Rubén Femenía, pero se ha anticipado Iván Malón. No pudo controlar el delantero del Racing. Está Coronado. Le presiona Femenía, obligándola a ese envío precipitado que no puede controlar Salva Martí. Esa acción de a veces la presión del delantero no es tanto como para hacerse con el esférico, pero sí como para provocar un error como el que acabamos de ver ahora mismo, ¿no? Ese envío del guardameta que no pudo encontrar un destinatario. Ese es Ethan, no controla, tiene Gorcha. Gorcha con Rafa, con Salva Martín. Intentó ahí pisar el balón y hacer ahí un amago, pero se le fue por la línea de banda. Pide Teixeira que estén los jugadores ahí presionando en ese saque de banda. En este nuevo proyecto, ¿no? 3 proyectos en 1 del Gandía esta temporada. 3 entrenadores han pasado por el banquillo del conjunto gandiense. Vamos a ver si Teixeira es capaz de asentarse en el banquillo y hacer que el equipo funcione. De momento los resultados no están acompañando tampoco. Chimo que salta, le hacen la cama. Hay falta. Y tarjeta. Sí. Pero es más para protestar, ¿eh? Más eso iba a decir para Luis. Porque lo estaba diciendo ya antes, porque la falta no la ha hecho ni él, ¿eh? La falta creo que venía del medio del campo, no sé si es Fiscal o alguien, y él protestar, pues mira. Bueno, pues tarjeta para Luis, primera cartulina amarilla que muestra Alejandro Sanz. A los 15 minutos de juego en la primera amarilla, bueno, no está mal, ¿no? Es tiempo prudencial también. Y Rubén Femenía que le sigue protestando al árbitro para decirle eso no es amarilla. Le dice un oyente si es la, que no es la primera vez que Alejandro Sanz actúa en el Guillermo Lago y se equivoca. La otra fue en el María Enríquez. Eso iba a decirte, no fue aquí. No, fue en el María Enríquez. Sí. Ni Marciana y esas cosas. Sí, un concierto. Yo lo vi en la Plaza Toros. Multitudinario. De Valencia, claro. Sí. Que además trajo esta casa encima. Ethan, por la derecha, atacando. Busca ahí a Cabanilles. Este es Cabanilles, el otro era Padilla. Llega Cabanilles a la línea de fondo, busca el centro, golpea. Qué bien sale, ¿no? La contra. Engorcha. Bien, salen rapidito, tienen las ideas muy claras. Enseguida dos toquecitos y buscar a alguien a banda. Lo que hablábamos, el fútbol del Racing Rafael Cofer, sí, ahora mismo pasa por eso. Saben, lo tienen muy claro lo que tienen que jugar, ¿eh? De ahí precisamente que Ethan sea un gran fichaje también para el Rafael Cofer. Sí.
precisamente un Izan que estuvo probándose en verano en el Club de Fútbol Gandía, sí, en pretemporada, aquí, sí, sí. Es más, jugó algún partido de pretemporada, si no recuerdo mal, el partido que retransmitimos de pretemporada frente a la Nucía, estaba Izan en las filas todavía del Club de Fútbol Gandía, pero parece ser que no terminó de cuajar ese idilio Izan-Gandía y finalmente decidió marcharse, bueno, pues a alguno más cerquita. Había además muchísima gente en el centro del campo, sí. Y recuerdo que además, yo creo que una de las claves seguramente del mal comienzo del Gandía esta temporada es esa pretemporada tan extraña, con tanto jugador, con tanto partido. Para mi gusto, vamos, puedo muchos estar equivocado, partidos, demasiados además, partidos. De mucho nivel, de excesivo nivel, muchos partidos. Y claro, cuando a uno se le pone cara de derrota, luego cuesta de quitar, ¿eh? Aunque sean partidos de preparación, si las cosas empiezan a funcionar mal, aunque sean los encuentros de amistosos, luego cuesta cambiar esa dinámica. Parece una tontería, pero no lo es. Aunque nada asegura que hacer una buena pretemporada luego te permita hacerlo bien durante el año, ¿no? A la inversa también os digo lo mismo. Es que voy a hablar ahora mismo de memoria, porque es 100% memoria, pero yo creo que se jugaron, no sé si 6 o 7 partidos y tan solo se ganó el del Cullera, si no recuerdo mal, que es un equipo de división inferior también, sí. Pero se empató contra el Real de Gandía, se perdió de grandes resultados contra el Muro, contra el Buñol, contra el Lanucía, bueno, fueron sí. Muchos partidos y muchas derrotas. Bueno, alguno me puede decir, bueno, pero si es un equipo nuevo tendrán que jugar partidos para ensamblarse y yo en este caso me parece que lo que hacía falta era trabajar, entrenar, acumular también, pues eso, una mayor condición física porque no olvidemos que la temporada acabó como acabó, la temporada anterior acabó como acabó y que los jugadores, bueno, pues es un año muy complicado, ¿no? En todos los aspectos, también ha puesto a prueba a los preparadores físicos porque no es nada habitual lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido durante la campaña, no solo en la pretemporada, porque ahora venimos precisamente estos jugadores, es el segundo partido, no lleva ni cuatro semanas entrenando. Ya han jugado dos partidos oficiales. Este año con la broma llevarán dos o tres pretemporadas ya sí. Encima. ¿Qué es lo que más os gusta a los jugadores? Sí. Pretemporada va, pretemporada viene. Menos mal que ya no las hacen como antes, de subir y bajar montañas. Pero lo suyo es una pretemporada donde se tiene que acumular trabajo físico para luego recoger los frutos durante el año. El centro arriba de Luis va al punto de penalti, peinó Ciscar. Pero el balón no encontró una salida mejor que irse por la línea de fondo y ser saque de puerta para el Gandía. Coronado, el guardameta que ha desbancado de la titularidad a Toni Peiró en estos primeros partidos. Un Toni Peiró, por cierto, que ahora que está tan de moda aquello de las encuestas, había sido elegido como mejor portero de la preferente en los últimos tiempos, ¿no? En esas macroencuestas que se están haciendo, bueno, pues tan habituales. En estos tiempos de pandemia, ¿no? De pandemia y de parones de competición. Seyens, el envío de Gonzalo Jiménez buscando a Seyens, que no pudo controlar, se ha perdido el balón por la línea de fondo. Estamos 20 minutos y este partido que de momento no está ofreciendo grandes cosas. Es un 20 minutos de tanteo, ¿no? De a ver quién es capaz de imponer su ritmo y de momento nadie lo está haciendo, por lo menos con la claridad que permita llegar a la portería contraria. Con opciones de deshacer este empate a cero que hay en el marcador. Efectivamente, estamos viendo por parte del Club de Fútbol Gandía demasiada celeridad. No sí, están pensando, sí, sí. Están queriendo ir rápido. El saque de banda, puedes pensártelo, puedes estar tranquilo. Pues no, prefieren lanzar rápido. Y por parte del Rafael Cofer están haciendo su fútbol, lo que estamos diciendo. Sí. Con pocas oportunidades de gol, también es habitual en el Racing. Pero está haciendo su fútbol al final. Me falta por parte del Gandía que piense más un poquito el balón, que lo pause, que se calme y que vea un poquito el juego, porque tiene además jugadores que la tocan muy correcto. Bien. Sabemos que desde fuera es mucho más fácil decir claro, lo que claro, tal, claro. Pero yo creo que lo que le falta ahora mismo al Gandía es eso, un pelín de tranquilidad, de pausa, ahora ese saque de banda rápido, sin ningún sí. sentido, al final pierdes el balón. Yo creo que le pasa eso, pero claro, estás dentro y quieres ganar ya, quieres hacerlo rápido y al final te equivocas, ¿no? Se ha ido bien Padilla de Seyens, buscaba a Toni Cabanilles que intenta superar, ojo, porque se va Cabanilles al suelo, el árbitro estaba muy cerca de la jugada, se queda el árbitro mirando a Nacho Soler que le protesta desde el banquillo, ojo que no le llame la atención o que haya alguna cartulina. Pero cayó Toni Cabanilles en el área. Los jugadores del Racing tampoco es que hayan insistido mucho en la protesta. No. Sí lo han hecho desde el banquillo. Desde fuera más que de... Yo creo que... Sí. Teníamos debate aquí sí. entre Raúl y yo. Yo estaba sí. diciendo que no y él decía que... Uf. Bueno, pues hombre, cuando cae un jugador en el área con el balón en medio y tal, pues siempre hay ahí las dudas, ¿no?
Pero bueno, hay segunda oportunidad. El centro buscando la frontal del área pequeña. El envío de Padilla. El remate de cabeza de Rubén Femenía y la parada de Cononado para evitar la primera gran ocasión del Racing Rafael Cofer. Ojo al Racing. Ha rematado completamente. Ojo al Racing, que ha aprovechado esa jugada para sacar petróleo y ha estado a punto de inaugurar el marcador. Otra vez Pedro en el lanzamiento de córner. Otra vez cerradito, ha tocado Izan y otra vez peligro en la jugada a balón parado del Racing, que venía de un penalti protestado, no señalado, y una que nos parece que no lo fue, y una acción clara en el lanzamiento de esquina que pudo haber acabado en gol. Además, se ha golpeado y todo al sacarla con el palo del portero, ¿eh? Sí, se ha dado un buen cabezazo contra el poste, contra el palo izquierdo, pero paradón de Pablo Coronado, ¿eh? Menuda atajada, porque parecía lo más normal es que ese balón entrase. Sí, iba para adentro. Efectivamente, y la sorpresa es, yo creo que lo que han intentado hacer desde el Club de Fútbol Gandía es, bueno, pues tirar ese... levantar la línea para el fuera de juego. Deduzco, porque no es normal que el delantero estuviese completamente solo para rematar, que podría casi haber controlado el balón y haber chutado, porque estaba solo. Completamente extraño, pero finalmente se ha quedado todo. Cuando sales ahí, o sale todo el equipo a la misma vez, o peligro, claro. Porque al final. O lo mides muy bien, sí. O te pasa lo que acaba de pasar ahora. Finalmente, Pablo Coronado atajaba esa oportunidad y se mantiene el resultado 0-0 por ahora. 0-0 en el marcador, hay falta lateral. A ver si en una de estas. Están Gorcha y Graney, un diestro, un zurdo, vamos a ver. Si la pelota es hacia adentro o es de rosca hacia afuera. Va. Dependiendo de quién golpe. Tiene que ir para adentro, rosquita. Hace mucho viento, ahí va Gorcha, la pone a la frontal. Iván. Tocó Iván, habían señalado fuera de juego. Sí, de Iván Malón cuando intentó ese remate en una acción Balón de peligro. Por delante, muy bueno. Se escucha a los compañeros gritar. A los que están dentro del terreno de juego también para que vean un poquito las cosas un poco más claras. Porque parece que no están claras para nadie por ahora. Gonzalo con Seyens. Intentaba el cañito con Ciscar, no le sale, finalmente sí. Ahí está Seyens picándola para sacar la presión de 3 contra 1. Finalmente la ha perdido, dejó la pierna Seyens. Recupera Ramiro, ahí está Ramiro jugándola. Muy bien Ramiro. Era Cortei, golpeó en un defensor. Y la recupera Gorcha aquí en el lateral. Pero indica el auxiliar de banda que es para el Racing. Balón para el Racing. Parecía muy claro, que para la, mí, sí, la para banda mí, era para a favor del Gandía. A favor del Gandía, clarísimo. Sí. Desde aquí se ha visto muy claro, así que es verdad que lo tenemos ahí. Claro. Es decir, tenemos fácil de ver. Sí, pero es que el línea está ahí. Exacto. Es que el línea está más cerca que nosotros. Luis buscaba a Rubén. Ha recuperado de nuevo el Gandía por mediación de Amarilla. Golpeo arriba, la pelea salva Martí. Mucho choque en el partido de hoy. Alex Cortei con Ciscar. Ciscar y Izan, se la lleva Ciscar. Era Rubén el que buscaba la pared con Pedro. Se pierde el balón por el lateral y sigue insistiendo el Racing, que no le pierde la cara al partido. Va a hablar con el árbitro, con el entrenador ya, porque ya antes en el penalti. No ha parado, Nacho. Sí, ya antes en el penalti ya ha tenido unas miraditas y ahora le va a decir. Sí, o te, básicamente está diciendo, ¿no? O paras o me dejas el corazón partido tranquilo. Justo iba a decir lo mismo. Qué grande. O paras o te canto mi marciana. Y así de fácil. ¿Sí o no? Sencillo. Pues eso, ¿no? Y, no, y también que, está no, pidiendo, no. diciendo algo de los jugadores, sí, de los jugadores del Racing Rafael Cofer que están en la de zona grande, de la tribuna. Sí, sí, sí. Y se ve que no están muy bien puestos. No sé qué pasaba. Aparte de que no estén muy bien puestos, es que están protestando bastante desde la tribuna y entonces el árbitro les dice que ojito. Pero les ha hecho bajar, porque les puede tomar la matrícula. Están más subidos hacia la zona de la parte alta de la tribuna y les ha hecho bajar a la parte baja. Para tenerlo más controlado. Efectivamente, ¿no? Yo creo que sí. Sí, porque es lo que les está solicitando. Se están cambiando todos de sitio. No sé muy bien, se están poniendo los chalecos. Me imagino que también sería a lo mejor otra de las peticiones. Sí, para tenerlos controlados. Efectivamente. Pero bueno. Deben de estar en lugar visible en la tribuna, evidentemente. El árbitro tenga controlado en todo momento a todos los jugadores, todas las personas que están en el acta. Ramiro, que me está gustando mucho, ¿eh? La posición de pivote defensivo. Está siendo ahí un valladar que impide las evoluciones del Racing en la zona del centro. Pero no así en las bandas donde está insistiendo. Este es Luis, con Rubén, Izan, Padilla, Ciscar. Ciscar busca arriba a Cabanilles, la pared tuya y mía con Pedro.
Padilla tiene más clase. ¿Eh? Sí, tiene mucha clase. Sí. Mucha protesta, constante por parte de los dos equipos. Mm-hmm. Sí. Si Padilla quisiera o hubiera querido, yo siempre se lo decía, pero otro gallo le hubiera cantado. Pero cada uno elige su camino. Y es un jugador que tiene una calidad brutal, brutal, brutal. Pero bueno, está amarilla. Uy, qué buen balón. Arriba, no hay fuera de juego. Sí, levantó el juez de línea el banderín. La jugada estaba invalidada por fuera de juego de Alex Cortei, que irrumpió desde la banda derecha, que es donde hoy está ubicado desde el principio, para intentar incorporarse a acciones más de ataque. Es su posición natural, aunque se ha reconvertido ahora en el lateral, dejando que sea Chimo el 9 del equipo. Envío largo arriba de Puig, salta amarilla. Ahí está Graney, que deja pasar el balón para que sea de nuevo Coronado el que se haga con el esférico. El guardameta del conjunto gandiense, recién llegado a la plantilla del equipo blanquiazul. Está Femenía entorpeciendo la salida de balón. Toca Luis. Constantemente, además, en todos los saques de puerta con la mano. Sellens. Está Femenía ahí intentando molestar. Esgorcha la pelea entre unos y otros. El partido. Cerquita del portero, dejándole, pero cerquita por si hay un fallo, eso por es. Si hay. El partido se ha ido pues ese al terreno del choque, de la lucha, de los agarrones. Sí, yo creo que también el aire impide mucho el fútbol, ¿no? Pero bueno, yo creo que Gandía tiene que proponer un poquito más, intentar llegar con más calidad. Bueno, pues ahí lo hace, proponiendo. Cortei para Gorcha. Esa Gorcha con salvitas, ha incorporado Rochet. Llega contundente Graney para golpear. Era un despeje prácticamente y el balón se ha perdido por la línea de fondo. Estamos a punto de llegar a la media hora, los primeros 30 minutos de partido. Esos son los balones que tiene que intentar conseguir, hacer llegar a tanto a una banda como a la otra rapidito para que puedan encarar y ahí buscar algún centro. Luis. Y que saquen algo. Arriba hacia nadie, porque estaba Femenía escorado en la banda con Iván. Iván le ha caído a amarilla, con el exterior, otro fuera de juego. Es el día de los fueras de juego hoy. Se ha juntado el exceso de pase largo con el exceso de viento y nos da como resultado pues una falta de coordinación entre la velocidad del jugador, la salida del balón y su velocidad, con la posibilidad de incurrir en fuera de juego. Nando con Puig. Está Puig golpeando con la derecha con dificultades, arriba, es Padilla que la baja. Pero ha golpeado mal con la espinilla. Sí. Y el balón se ha perdido por la línea de banda. Teníamos nosotros a un de los jugadores que estoy seguro que estaba en la banqueta y estaba pegando patadas intentando despejar algún de los balones. Un de los capitáns del Racing, Rafael Cofer, que no puede estar per esa lesión. Tarrasó, ¿cómo estás? Hola, buena vesprada. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que ha pasado allí que estaba diciendo el árbitro? ¿Quién era el problema? Tú que estabas más prop. Creo que era el tema de la separación de los jugadores que estaban en la banqueta. Que mantingueren la distancia de seguridad. Bueno, pues entonces pensaban también que había algún, no sé si había algún comentario, cualsevol cosa, pero bueno, si sol es això, bueno. Fora de problemes. ¿Cómo estás durante el partido? De moment prou igualat, la veritat. Pese a que el Gandia ha sigut un poc més fort, pense que ara mateix s'ha igualat un poc el partit. Quin important seria una victòria ara, Tarrasó? Pues sí, perquè damunt contra un rival directe ara mateix en la classificació. Y fuera de casa, sería muy importante. ¿Cómo estás de la lesión? ¿Cómo portes? Bé, mejor. Caminar bé ya, no tengo dolores, pero falta comenzar a trotar y eso que yo creo que a partir de la semana que ve ya podrán comenzar. Uh-huh. Bueno, pues ahora seguimos hablando en tú, porque bueno, sembla, no sé más a ver si heu visto el que ha pasado. Demanaban una mano, también un saque de banda, finalmente. O era mano o saque claro. De banda para el Gandía. Es que no ha dado una. Si pues al final ha sido saque de banda para el Racing. Luis arriba con Femenía peleando como siempre de espaldas a la portería contraria, se las tenía con Sellens. Hay cordialidad, se disculpan los dos, el balón para Iván Malón, hombre a tierra, cada vez que está Ramiro por en medio. Y ahí juega el Racing con Cabanilles, Terrochet, otra vez Toni Cabanilles, buscando ahí una pared que no llega con Ciscar. Intentaba aguantar Ciscar, pero lo ha perdido. Le cae a Sellens. La pared con Salva Martí. Buena conexión. Llega Salva. La está pidiendo Chimo por el centro. Y al final se interpuso Eric para cortar ese balón y evitar un centro que llevaba el nombre de Chimo escrito en el balón.
Estaba Chimo pidiendo la pelota en el centro del ataque del Gandía. Seyens intentaba llevarse ese balón y ha sacado un córner. Sí, 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 córner, claro. Sacado córner para el Gandía. No sé si es el primer córner. Sí. Del Gandía. El Racing ha sacado, creo que son tres. Por ninguna el Gandía que va a tener, si no me equivoco, su primera ocasión a balón parado desde la esquina, porque anteriormente la tuvo en una falta lateral buena, sí. Que intentó rematar Iván Malón después del centro de Gorcha. Pues cuidado ahí, porque ahí hay torres. Y el balón puede ir cerradito por el viento, ¿eh? Va a golpear además un diestro. Suben todas las torres. Y esta Gorcha la pone efectivamente cerradita. Saltó Puch para hacerse con el esférico. Muy bien el portero. Sin problemas. Saca rápido Puch para Padilla, que amaga con romper por el centro, pero finalmente toca hacia la banda derecha. Con Pedro, se desmarca Cabanilles, va a recibir Cabanilles. El centro potente, con problemas para Coronado. El centro con muchísima fuerza de Tony Cabanilles, que despejó Coronado y finalmente ha sido Amarilla el que se ha sacado el balón de encima. Balón largo ahora, había caído Chimo, que la pelea hasta el final. No llega, ¿no? Ha golpeado en el banderín, pero finalmente no ha podido hacerse con el balón. Qué claro lo tienen, ¿eh? Qué bien salen en ataque. ¿Cómo lo trabajáis, eh? Sí, la verdad que nosotros, cuando uno de nuestros fuertes es eso, esperar detrás y salir a la contra buscando a la gente veloz por banda. Tenemos a Pedro, a Cabanilles, a Padilla. Muy bien. La verdad que el trabajo se nota, ¿eh? Cuando dicen que un equipo trabaja bien de temporada y se ve en un partido, se ve clarísimo. Bueno, ahí está despejando arriba Eric. Amarilla otra vez. No se está parando muchas hoy Amarilla, ¿eh? No es el día tampoco. Y vuelve de una lesión, necesita coger confianza. Está asegurando, yendo a asegurar, sí. El viento, se junta todo, ¿no? Pero al final tampoco le vamos a pedir a ellos que construyan, ¿no? ¿Vamos a pedir a las centrales que construyan? Hombre, ¿por qué no? El tiempo de los Arteche y Goicochea ya pasó, Tete. También te voy a decir que la categoría no es la misma, pero el año pasado en primera era de los que más construía también. Claro, este equipo, ¿eh? Claro. No, está claro que en el momento que coja un poquito más de confianza, sí, el físico le aguante mejor, seguramente. Bueno. Y el día no acompaña tampoco. ¡Ojo peligro! Sí, la Martí, banda que bien dobla. Con Graney. Claro. Va a buscar el centro. Rasita hacia el punto de penalti, pero antes estaba Izan, que cortó, aunque el balón le vuelve a caer a Graney. La pareja de Salva Martín, siempre peligrosa ahí en la banda. Con la ayuda además de Gorcha, que acude ahí a buscar las paredes y los apoyos. Es Graney, amaga a concentrarla, se la da a Martí. Ahí está Martí sacando petróleo una vez más. Busca un centro, ha despejado bien la defensa del Racing. Y es Seyens otra vez, insiste el Gandía, aunque recupera Rochet, que cae al suelo. Balón en falta para el Racing, que de esta manera desbarata y acaba con la jugada de ataque del conjunto gandiense. Aunque ahora vuelve a recuperar Iván Malón. Con Seyens, insiste el Gandía por el centro. Gorcha, que es el encargado muchas veces de acabar completando el envío sobre Martí, que ahora busca punto de penalti. No ha saltado Chimo, si lo ha hecho Nando. Le caía Pedro, aunque se la lleva Chimo. ¡Qué bien, Chimo! ¡Qué bien, Chimo! Pudo haber falta. Balón. Aunque no la pide con demasiada insistencia, el balón a línea de fondo. Qué bien la había hecho Chimo, ¿eh? Qué bien en el amago, qué bien en ese control para seguir. Que le podía control haber dejado. Orientado perfecto. Sí, 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 le podía haber dejado solo delante del portero. Sí, sí. A puntito, ya tenía la escopetita ahí para rematar. La tenía puesta ya. Sí, y qué bien ha llegado Ciscar. ¿Cómo le enseñé a hacer eso, Sí, qué grande mi Ciscar, tío. Qué trabajo, qué chaval más. Vestuario dentro, un fenómeno. Graney. Se siente tranquilo tras nosotros. A la izquierda va a golpear, lo hace muy cerrado. ¡Qué peligro! Le ha sacado. ¡Puch! ¡El gol! Salvita. ¡Gol! Salva Martí. La jugada en esa media tijera, después de un centro envenenadísimo que pudo sacar Puch, le cayó en el segundo palo ese balón muerto y salvita para rematar y conseguir el primer tanto del partido con esa dedicatoria a Jordi Aparici, que sigue lesionado. Gol de Martí, se adelanta el Gandía, minuto 35. ¿Quién iba a ser si no? A balón parado, pero una magnífica acción de técnica individual de Salvita en ese remate. Después de, por cierto, una, insisto, buena intervención de Puch en un centro. Había sacado brutal, una mano, total un balón ahí, cerrado, dificilísimo. Asegú hablar tú, Marc. Dir que estoy tranquilo. Nada, dirte. Sí. Usted, ¿eh? Ostras, pero. Es la segunda, ¿eh? Al final, en estas categorías, els errors es paguen y al final, tot ve el córner de una eixida de valor rápida, sí. Que mos precipitem y no tenim per qué traure el valor tan rápido. El minú que estem, es, no sé. Pero bueno.
son fallos y ahora queda temps. Y Eric ha cubrido pensando que no era córner y ahí tiene que haberla despegado. Sí. Pensando que no era córner el chaval, claro que va a querer. Bueno, pues adelante el Gandía, ese primer tanto del jugador de Rótova, del extremo, el exjugador también del Tavernes y del Alcira, ante otros, ese Jens, con Martí, el autor del gol. Es Iván Malón ya amarilla, que ahora sí, dándole pausa al partido, pero vuelve a insistir con el envío largo. Recupera Luis con Pedro, sale Luis desde atrás, con fuerza. Va a caer a Pedro, el cañito, bien ahí la acción individual de Pedro. Buscan a Femenía, intentaba irse de Iván Malón, ahí lo tiene complicado. Amarilla otra vez, larga arriba para Seyens, de cabeza Seyens, que quería conectar con Martín, pero es balón para el Racing. Minuto 37, un jarro de agua fría ha caído este balón, este gol en las filas del Racing, porque tampoco es que el Gandía estuviera haciendo grandes méritos para conseguir adelantarse en el marcador. De hecho, es la primera gran acción de peligro del Gandía en ataque, que ha acabado en gol. Martí, no, el cambio de orientación, bien. Larga, buscando a Cortés. Se han intercambiado ahora las posiciones en las bandas. Este Granay va a buscar a su amigo Cortés en la banda, le pide que se desmarque. Sigue Granay con el balón, va a optar por el centro, ahí a la frontal, la tiene Chimo, se va a revolver, ahí está Chimo, dos contra uno, no pudo con los dos centrales. Eran Nando y Eric, vienen las coberturas y al final el balón es para el Gandía, porque vuelve a insistir, como decía Tarraso, en una precipitación en la salida de balón rápida, que le hace no mantener la posesión de balón y darle segundas opciones al Gandía de volver a insistir en el ataque. Amarilla. Ahí está Seyens, el de Piles, buscando al de Rótova. Salvita, que bien se ha ido por la banda, va a buscar conectar con Seyens. Le ha forzado demasiado, yo creo que ahí, sí, a Seyens, que es más jugador de centro y menos de sprint de banda. Lo que está claro es que si quieren hacer peligro el Gandía, tiene que pasar por Salva, ¿eh? Es un jugador que durante toda la temporada está siendo el más desequilibrante del equipo. Todo el peligro viene por algún centro de él, por alguna jugada que llega de él, por... Está en un momento Gonzalo, de forma... ahí está, precisamente, Salvita, la centra, le cae a Rochet en el punto de penalti, la pugna entre Padilla y Ramiro, que le cae a Gorcha, recuperando, Gorcha, abre una banda, buscando de nuevo a Cortey, Granay, la parejita en la banda ahora, Cortey, que busca cambiar la orientación del juego hacia la parte donde está Salva Martí ahora. Está Salva peleando con Pedro, le gana la partida a Pedro, se va Pedro, pudo hacer falta Salva, no indica nada al colegiado. ¡Qué bien Pedro otra vez! ¡Qué bien Pedro! Técnicamente es la segunda acción muy bonita de Pedro, que ha caído. Piden falta, pudo haber falta, yo creo que además... Me parece falta hecho, las dos, la primera y la segunda. De hecho la hubo, pero qué facilidad tiene Tarrasó este jugador para irse en el uno contra uno, ¿eh? Sí, la verdad que Pedro... Sí, encara muy bien, ¿eh? Sí, da gusto verlo jugar. Ya te digo, para nosotros fue una alegría cuando supimos que venía otra vez y la verdad que da gusto, ¿eh? Sí, sí, es un jugador técnicamente muy técnico, muy bueno. Y bueno, ahí está dando dolores de cabeza al Gandía en esa banda izquierda. Izan tocando atrás para Eric. Eric con Puig, que la pone arriba larga. Es curioso, ¿eh? Cuanto más viento hace, más habría que rasear, quizás cuando más los jugadores tendéis a levantar el balón. Fuera, yo no. Es el viento. No, tú no. Sí, claro. Es complicado también, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que tienen el aire en contra y cuesta mucho sacar el balón. Sí. Hoy no es el día para jugar y además si hoy tienes que tocar, tiene que ser muy por abajo, porque en el momento que la levantas un poquito se va solo. Bueno, pues hay un jugador tendido en el terreno de juego, precisamente Pedro, del que hablábamos hace unos instantes. Que era falta, lo que pasa que venía de fuera de juego, por eso ha pitado fuera de juego, pero... Una pugna con Malón. Con Malón, sí. Uh-huh. No, es que ahí va Malón, no hace prisioneros, ¿eh? Sí, que es el Gandía, que ha pasado a dominar el partido después del gol, ¿eh? No sé si sí, habéis dado cuenta. Ha dejado un poquito groggy ese gol al Racing, que lo estaba haciendo bien hasta ese tanto. Pero ahora parece que han quedado un poquito tocaetes anímicamente y el Gandía lo está aprovechando para dominar, para tener más el balón y para elaborar más las jugadas. Sí, se le ve ahora un poquito más tranquilo, cosa que antes no. Ahora se le ve madurar un poquito las jugadas y eso... Seyens. Se nota en el juego. Intentaba encarar a Luis, que metió el pie y hay balón en la banda para que sea este jugador, Gonzalo, el que ponga el balón en circulación. Está Salvar, finalmente Seyens el que recibe. Son dos contra uno ahí en la esquina con Seyens. Intentaba irse el medio centro del Gandía, pero al final el balón nuevamente en otra interrupción por saque de banda
para el equipo de Lauro Teixeira. Salva, muy bien, se va en la banda al centro, Rasita, no hay despeje hasta que le cae a Izan, que vuelve a enviar el balón fuera. Insisto que el Racing está ahora mismo pasando los peores momentos de esta primera parte, en el minuto 41, coincidiendo con el gol de Salva Martí, que aprovechó esa acción en el saque de esquina tras la parada de Puig para rematar acrobáticamente y conseguir el gol. En la cabeza de todos los racinguistas seguro que está ese momento, ese cabezazo que ha parado en extremis Pablo Coronado, pero... Va adentro, ¿eh? Es que... lo ha hecho muy bien, tanto Rubén Femenía, creo que ha sido el que ha cabeceado, como no, luego Pablo Coronado, que ha hecho un paradón espectacular. No sé si era Rubén o Luis. Rubén no, sí, creo yo creo que ha sido Luis. Rubén, lo que pasa es que el balón le faltaba fuerza al centro, venía muy caído, era complicado. Para como venía el balón, el remate ha sido muy bueno. Buenísimo. Los 42 minutos de juego, con 1-0 a favor del Gandía. Luis, precisamente, el que buscaba largo arriba, le cae a Padilla, se la lleva de cabeza, va a encarar a Amarilla. Sigue Padilla, la pone con la izquierda hacia la frontal del área grande. Este Rubén Femenía jugando de espaldas, quería conectar con Ciscar, que es finalmente quien se lleva el balón. Qué bueno, va a llegar a Luis, a tierra van Luis y también Iván Malón. Protesta Luis, pero es balón para el Gandía, porque entiende el colegiado que Malón protegió, pero no tocó el esférico. Saque de puerta para el equipo que hoy ejerce como local en este estadio Guillermo Laue, recordemos, sin público, más allá de que puedan escuchar el griterío de los miembros de una y otra expedición que tratan de animar a sus compañeros en este fútbol tan distinto, Tarrasó, que nos ha tocado vivir, sin público, sin gente animando. Sí, es complicado, sobre todo para nosotros, que somos un pueblo pequeño y que la verdad que el fútbol se vive mucho allí. Y gran parte de los éxitos que hemos tenido es porque la gente allí nos empuja mucho y nos ayuda. Y la verdad que lo echamos en falta mucho, ¿no? Sí. Se nota mucho, hay equipos que especialmente lo notan, ¿no? El Gandía también, pero quizás menos, es un campo más grande donde el público tampoco es que esté muy encima del público. Es más frío, pero la verdad que allí nosotros sí que lo notamos mucho. Martí, buscando la jugada individual, ha golpeado demasiado lejos, no encontraba a Corté y en la banda izquierda, que es quien le protesta, saca Puig. Evita Ramiro que bote el balón. Un vaya a dar Ramiro ahí delante de la defensa. Estábamos hablando mientras contestaba Tarrasó. Menudo controlito que se ha marcado Chimo. Con el exterior, tac, y de abajo. Clase pura, madre mía. A mí es un jugador que me ha gustado siempre. Sí, y se merece mantener y quedarse en este equipo, la verdad que sí. Queda un minutito para que termine el tiempo reglamentario. A ver también si añaden algo. No ha habido muchos parones, salvo el momento en que Pedro estaba en el suelo, quizá, y el gol. No hemos visto mucho parón en esta primera mitad, parece, vamos a ver cómo trasciende este minuto restante, pero que el resultado será el que tenemos ahora mismo en el marcador, ese 1-0 para el Club de Fútbol Gandía frente al Racing Rafael Cofer, cuando, bueno, está haciendo jugadas combinativas constantemente, ahora sí, Corté, el Club de Fútbol Gandía. Ese es Corté con Ramiro que golpea desde lejos, quería sorprender a Puig. Lo vio bien esa acción, le venía el balón botado y optó por, antes que esperarse a controlarla y bajarla, pues aprovechar la volea. Y con el viento a favor, pues podría haber metido en algún disgusto a Puig. No era mala idea. No era mala idea de Ramiro. Que me atrevería, lo han probado poco, Me atrevería a decir que es el segundo disparo con el gol con peligro del Gandía, ¿no? Pues sí, pues porque lo que de los dos han sido dos faltitas, el córner y la falta, el del gol y tiros. Sí, porque la falta no ha llegado ni a rematar, o sea que remates estos dos, el gol y el de ahora. Y efectivamente, es que con el aire a favor que están teniendo ahora mismo los blanquiazules, podrían haber probado a lanzar desde fuera del área mucho más, porque han tenido opciones, lo que pasa es que no han decidido hacer jugadas, sobre todo. Pero era una gran oportunidad. Vamos a ver cómo termina esta primera parte, Santi. Bueno, pues lo intentaba Cabanilles, metiendo un centro sin demasiada fe para conectar con nadie, porque no había nadie. Ahora había acudido Rubén Femenina para acelerar la puesta en funcionamiento del guardameta del Gandía, que se va hasta la frontal del área para poner en juego esta acción, que puede ser de las últimas de esta primera parte, con la victoria momentánea del Gandía por 1-0 gracias al tanto de Salva Martí. No se cansa Femenía de molestar al portero, ¿eh? Todo el partido va a estar ahí, ¿eh? Sí, final. Final del partido. Su manera de su trabajo lo tiene siempre. Sí, muy bien. Señala Alejandro Sanz el final de estos primeros 45 minutos a los que se llega con el resultado de 1-0, el tanto de Martí, de Salva Martí. Los jugadores ya se retiran
a los vestuarios. Bueno, pues termina esta primera mitad, que ya sabe que pueden tener en sus casas también, en gran parte gracias a los expertos inmobiliarios Amar Blau, que desde 1983, casi nada, pues, tres días llevan casi alquilando, vendiendo y utilizando y llevando sus casas hasta otros inquilinos. Nosotros nos vamos a publicidad y nada, en unos minutitos, en cuanto estén a punto de arrancar, volvemos con la segunda parte entre el Club de Fútbol Gandía y el Racing Rafelcofer. Espacio patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Espacio patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Ya tenen les seues pantalles, tornem a Telesafor a la segona meitat del Club de Futbol Gandia frente al Racing Rafelcofer. Partit que ha acabat per amb victòria la primera part per 1-0 amb gol de Salva Martí quan rondava el minut 35 més o menys de la primera meitat, ixa mitja tijereta després d'un córner que li ha valgut a Salva Martí al de Grotovar per a posar per davant al club blanc i blau, quan ara sí arranca la segona meitat entre el Club de Futbol Gandia i el Racing Rafelcofer. Santi. Y lo hace, entiendo que sin cambios en ninguno de los dos equipos, salvo que me digáis lo contrario. Los mismos 11 con los que acabó el partido en la primera parte, que sí. Están ahora intentando unos mantener la victoria y otros a ver si pueden arañar por lo menos el empate. De momento ataca el Gandía, lo hace con Corté por la derecha, que va a llegar para buscar un centro que obliga a lucirse a Puig en el despeje, aunque le caía ahí a Chimo. Trata de evitar la salida del Racing, pero finalmente controla Ciscar. El de Piles con el balón. Buscando a Roche por la derecha, otra vez Ciscar, le va a presionar Gorcha. El balón finalmente para Cabanilles, intentando taconear ahí en la pared con Roget. Recupera Graney para que ataque el Gandía por izquierda. Martí cortando hacia adentro. Las protestas otra vez en el banquillo del Racing. Cuidado. Y ese centro envenenado que no pudo despejar Puig. Yo creo que se han hablado se han estorbado bien. Ahí sí, con el central. Se han estorbado un poquito y han dudado los dos. Y el partido que empezó como acabó la primera parte, con el Gandía dominando y el Racing ahí metido atrás y con problemas para sacar el balón con comodidad. Qué Salvita, bien, qué bien, en la jugada personal ha encarado a Rochet, va a buscar la línea de fondo, intentaba sacarse el balón en esa acción en el cruce con Eric. Y el balón que se pierde por línea de fondo, primer balón para el Gandía, primera aproximación del conjunto de Lauro Teixeira, que tendrá un lanzamiento desde la esquina para intentar aumentar su renta. Así vino el gol. Ha empezado bien el Gandía con empuje en esta primera parte. Y sigue el Racing ahí noqueado, parece como que le haya cambiado absolutamente todo ese gol de Salva Martí. Ojo a las torres del Gandía que se incorporan al centro. Está Iván Malón, está también Amarilla, está Ramiro. El centro al segundo palo, ese Ramiro, toca de cabeza a Ramiro, le cae a Iván Malón por encima del larguero. ¿Qué peligro tiene el Gandía en esas acciones a balón parado? Hay muchísima envergadura. Tiene mucha altura ahí, ¿eh? Ramiro, Amarilla, Iván, Chimo, es que... Mucha. Y eso que no está Jordi, que ya sabemos que va a tener un periodo largo de recuperación, nos decía, por una condromalacia en la rodilla. Parece que el menisco ha acabado afectando ahí al fémur y eso
le va a obligar a pasar por el quirófano. De ahí las camisetas de los jugadores del Gandía en el arranque. Ojo a la jugada de Cabanilles, larga, que va a ir directamente a las manos de Pablo Coronado. Esperemos que vuelva lo antes posible, que se recupere, porque es un chico increíble, Jordi, ¿eh? Efectivamente. Y nos decía, bueno, eso, que esta temporada vamos a ver cuándo puede volver, que lo tiene complicado. Bueno, ahora lo que tiene que pensar en ponerse bien, no en volver, sino en que esa rodilla se le ponga bien lo antes posible, sin prisa, con pausa, haciendo las cosas bien, y si puede jugar algo, pues perfecto, y si no, pues año que viene más. Pero ahora lo importante es que se ponga fuerte lo antes posible y que se recupere pronto. Gorcha, Gandía que tiene ahora espacios para jugar, ¿eh? Está estirando el partido tanto a lo ancho como a lo largo, y eso le va a dar más facilidad para circular y tener la pelota. ¡Uy, qué bueno! ¡Gol! 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 ¡Gol de Chimo! ¡Qué bueno, Chimo! ¡Gol, gol, 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 gol del Gandía, Chimo! En la acción desde el centro por la parte derecha, lo estábamos contando, el Gandía con espacio, con capacidad para circular, para construir, para llegar, lo hizo por la banda derecha, el centro y el remate de Chimo en la boca de gol, preparado siempre con la caña para marcar el tanto y ampliar la ventaja del Gandía a los dos goles. Minuto 48 de partido, había arrancado muy bien el Gandía en sí, este lo estábamos diciendo, sí. Reinicio y el premio del gol, ahora sí, ese tanto de Chimo que reafirma la victoria momentánea del Gandía en el estadio Guillermo Laue. Centro de Gorcha, muy bueno, esa entrada en profundidad con un pase precisamente también en profundidad de, creo que era Gonzalo Jiménez, que Gorcha ha sabido aprovechar muy bien, yéndose de Luis, si no recuerdo mal, y el centro, tocado, eso sí, por la defensa sí, del ha hecho que dudara luego el defensa, ¿verdad? Y así ha podido rematar Chimo, que el primer remate que ha tenido, gol, ¿eh? Vamos a ver cómo reacciona el Racing a este gol, a ver si se sacude la presión del Gandía o si se hunde un poquito más en el juego y en dejarle la iniciativa al conjunto gandiense. Parece que el físico ahora va a jugar un papel determinante, ¿eh? Porque el partido, repito, se ha abierto en lo largo y en lo ancho y eso favorece al Gandía notablemente. Notablemente, además. Sí, además se le ha puesto el partido donde quería, claro, ¿no? Marcar prontito al empezar la segunda parte, que es lo que todo el mundo quiere después de ese 1-0. Se pone con 2-0 y ahora pues a darle tranquilidad. Claro, ahora el Racing se puede meter en la disyuntiva de me estiro voy líneas arriba, ¿qué hago? Y le dejo ahí muchos espacios o me repliego y a ver lo que viene. El Gandía de momento que opta por seguir presionando, porque sabe que tiene el Racing ahí un poco noqueado y quiere el Gandía ir a rematar el partido. Bueno, y además el entrenador no les va a dejar, porque su manera de llevar el equipo es siempre así, Da igual que vaya 2-0, que vaya 3-0, sí. Él va a seguir metiendo la presión y presionando como ha hecho Salva ahora. Bueno, va a sacar el Racing desde el lateral, Roget, tocado Ramiro. Ramiro arriba. En esa acción tan de cirio del balón, de subir y bajar, ha hecho un cirio como una procesión de grande. Y el saludo a nuestro maestro Miguel Ángel Picornell, que fue quien acuñó esa acción del balón a Fetun Siri, que en realidad hoy, más que nunca, esto parece la procesión del Corpus, porque por cirios no va a ser. Está lleno. Raúl Muñoz. ¿Sí o no? Por supuesto. Pues el cirio va, cirio viene. Y más ahora que, bueno, pues con el viento este que está azotando ahora mismo y refrescándonos el careto. Se nos está poniendo la piel tersa y suave. Bien guapos que nos vamos a quedar, Eric, ¿eh? Eric se sacó el carnet conmigo. ¿El central, carnet de conducir, por supuesto. Ah, no, por si sabía el de entrenador. Eric, yo que es sé. Un chaval también. La pregunta es, ¿quién no se ha sacado el carnet de conducir contigo? También es verdad. Porque estás dando, vamos, la libertad de la conducción a muchos jóvenes de la ciudad. Claro que sí. Desde tu papel de profe de autoescuela, que me han dicho que no lo hacen mal. Hombre, no lo han dicho. Qué buena, Chimo, qué bien. Yo largo arriba. Está Chimo peleando, pudo haber falta de Eric, le va a encarar, se va a la línea de fondo, busca un centro pasado al segundo palo, ahí no hay nadie, pero llega raudo y veloz Gorcha para enmendar la plana. Cortey, encarando Cortey, 1-2, pierde ante Izan. Está Izan protegiendo la pelota para tratar de sacar el balón conducido desde atrás, el Racing que apenas ha pasado de la línea divisoria en estos instantes de la segunda parte. Sí, yo creo que el Gandía se ha hecho ahora dueño y señor un poquito del partido, no se está viendo para nada el portero del Gandía. Yo creo que ahora mismo sí que tiene dominado el encuentro ahora mismo. Y le dura poquito el balón sí, al Racing. Sí. Ahora ha habido ahí falta y tendrá la posibilidad de poner el balón en circulación.
Le está hablando Teixeira a Chimo, porque parece que Chimo tiene unas molestias y le está advirtiendo Teixeira que lo va a cambiar. Y efectivamente... Es más, le ha dicho, tírate al suelo, ¿no? Es Carlos Martínez, el seleccionado, han llamado en la zona de calentamiento, estaba junto a Jesús Naveiro, Carlos Martínez, una también de las incorporaciones de esta temporada, y es el elegido para entrar por un Chimo que podemos ver ahí en el suelo. Sí, ¿no? Se duele, no sabemos de si ha sido un golpe o... Parece una sobrecarga, ¿no? No sé, una lesión muscular, porque no ha habido ninguna acción que yo crea. No. Por eso digo, no sé si ha sido en el choque de antes, que a lo mejor... Pues se encuentra un poco mareado, puede ser, ¿no? La buena cuestión es que Lauro ha querido que el juego no continuara y yo creo que ahí con la pillería le ha pedido... Sí, le ha dicho que se tirara. Deja tirar para el partido y hacemos el cambio. Es que es lo mejor, ¿no? Para todo también. Y más con la victoria, o sea, con la victoria, con el marcador, con 2-0. Bueno, pues está como mareado, ¿verdad, parece? Sí. Bueno, pues vamos a ver el cambio. Yo creo que va a meter a Cortella arriba y va a meter a Carlos Martínez en la banda, ¿no? ¿Qué os parece? Carlos es un jugador más de banda, ha llegado para eso... Sí, además si vemos ya se coloca, prácticamente se coloca arriba. Sí, ¿no? Mira, está subiendo sí. Alex Cortella, efectivamente. Preguntando. Un Carlos Martínez Aibar que, digo el apellido entero porque él mismo se lo pone en la camiseta, CM Aibar, me imagino también que como un pequeño homenaje. Jugador gaditano, que recordemos que llegó a militar algunos minutos en el primer equipo del Cádiz en segunda división con Libero Parry, cuando aún Libero era jugador. Y vamos a ver, será él el que se ponga en la banda derecha en principio porque Salva sigue en la banda izquierda. Se retira Chimo, el autor del segundo gol del Gandía, entra Carlos Martínez. Chimo que se lamenta, se retira dolorido de esas molestias que le impiden acabar el partido. Y se incorpora efectivamente ese dorsal número 4, Carlos Martínez. Pero ya ha hecho su trabajo Chimo, ¿eh? Ha peleado muchísimo, ha metido su gol, se lo merece, ¿eh? Vamos a ver si Cortella es capaz de mantener esa intensidad en la presión para evitar una salida cómoda de balón del equipo contrario, que es básicamente una de las acciones que ha estado, como decía Raúl Muñoz, nuestro comentarista de lujo, haciendo Chimo en los primeros 50 minutos de partido, en los que ha estado sobre el césped del estadio Guillermo Olagüe. Arrecia el aire, ¿eh? Además... Iba a decírtelo, parece que estemos en alta mar. Sí. Quería recordar, ¿no?, que Chimo... lo comentabas tú antes, ¿no? El trabajo intenso y duro que hace en los entrenamientos y cómo se ha ganado la titularidad, porque hay que recordar que en el principio de temporada con Alex Pallarés como entrenador del Club de Fútbol Gandía no contaba con Chimo como titular y se lo tuvo que ganar a pulso para poder estar como titular ahora ya indiscutible prácticamente para Lauro Teixeira. Además se lo ganó de verdad, porque cada vez que saltaba al terreno de juego dejaba muestras de que se merecía estar en el equipo titular. Sí, y que puede tener un día de cara a gol que no está acertado, pero el trabajo lo tiene siempre. Sí. Y eso cualquier entrenador lo agradece muchísimo, porque al final es lo que le puedes pedir a cualquier jugador que tenga. Bien, el Gandía ahora combinando en banda para sacar el balón. Ramiro con dificultad, pero lo ha recuperado. Juega con Gorcha, este es Carlos Martínez. Vuelven a rodar. Está tocando con la zurda, ese pase en horizontal ha caído Seyens ante Ciscar. Pero el balón le cae a Martí, peligro, 2-1 con Rochet, opta por fuera, claro, buscar el pase con Grané y el centro de Grané. Sí, bien. Ahí a la frontal del área pequeña, ese es Cortei, se va de su el pase de la muerte, Gorcha, rechazó la defensa del Racing, pero insiste el Gandía. Martí, Grané y el centro, punto de penalti, paradón de Puch. ¡Qué paradón! Paradón de Puch al centro y al remate de Cortei, qué jugada del Gandía ahora, aunque la jugada parece que estaba invalidada por... Sí, efectivamente. Fuera de juego. El brazo en alto del árbitro indica ese fuera de juego, sí. Pero marcando los tiempos perfectamente Alex Cortei en ese cabezazo. No, y la jugada larga. Esta jugada, tiempo, efectivamente. Vuelta a llevarla otra vez por fuera, un vuelta a centrar. Eso iba a decirte. Muy bien, ¿eh? Acierto del Gandía, pero también indica una situación de bajada, de presión y de nivel defensivo del Racing, ¿eh? Sí, lo que creo sobre todo que han perdido el mediocampo, ¿no? La primera parte... Los primeros 40 minutos así, el Rafael Cofera, hasta el gol ha estado bien en el medio campo, han tenido muy bien y yo creo que ha habido un momento que lo han perdido y se han visto superados por el Gandía. Bueno, ahí tiene Padilla el balón. Vamos a ver qué hace Padilla con el balón. Ahí está el 10, amagando con el cambio de orientación. Finalmente opta por jugar a la corta con Izan. Izan para la incorporación de Nando. Está el central zurdo buscando la parte izquierda para el centro de Luis. Llega Amarilla para despejar, le cae a Pedro. Pedrito, el habilidoso extremo del Racing, que pierde la pelota. La medio recupera el Racing, femenina ahí con Iván Malón, que despeja con contundencia, está Amarilla en el suelo. La tiene Salva Martí,
Está ahí amagando Salva con tirarla fuera, pero no la tira finalmente. Y ahora la tiene Padilla. Padilla con Cabanilles, que buscó un disparo desde la parte lateral del ataque del Racing. Sorprender. Pero no conectó bien con ese tiro a gol. Y el balón que se ha ido por la línea de fondo. Y hay más cambios. Marc Oliva en las filas del Racing. Efectivamente, entrará con el número 20 Pastor, con el número 21 Vitinho. Son las dos incorporaciones. Y entran por Cabanilles, con el número 7 y con el 14 en la espalda, Nando. Pastor y Vitinho entran por Cabanilles y Nando al terreno de juego. Vamos a ver cómo se posiciona cada jugador. Parece que va a jugar con tres atrás, ¿no? Efectivamente. Va a meter algo más en medio campo y va a jugar arriba con dos. Ha quitado a Nando, que precisamente sí. Era uno de los centrales. Sí. Eso es, ha quitado a un central y son dos jugadores de ataque que los va a meter de momento Pastor al lado, es otro jugador con envergadura, al lado de Rubén Femenía. Y Vitinho por la banda izquierda, posiblemente lo podemos ver Vitinho ahora mismo. Sí, ya está y creo que Pedro se ha ido más hacia, bueno, hacia el centro, aunque ahora cae aquí en la banda. Vamos a ver dónde se ubica finalmente Pedro. Ahora, Padilla, el que ha perdido el balón. La tiene Ramiro, Ramiro con Carlos Martínez, que se va bien de Ciscar con facilidad. Buscando a Martí, ha caído Rocheta al suelo, valiente para robar la pelota, aunque finalmente le cae al Gandía con Graney. Qué bien le había hecho Graney ahora, cómo había levantado el balón y cómo había jugado. Claro, ahora el Gandía se siente cómodo, se siente a gusto y los jugadores que tienen calidad la van a sacar, evidentemente. El balón de Carlos Martínez con Graney tardó demasiado en poder conectar con él y de ahí que cayera en la posición de fuera de juego. Se ha esperado demasiado Carlos Martínez para hacer ese pase a Alex, ahí a Adrià Graney, que estaba esperando ese también pase en profundidad. Y al esperarse tanto, bueno, pues ya ha inhabilitado la posición del lateral izquierdo, o reconvertido lateral izquierdo del club. ¿Cuántas veces llegará a doblar por partido, eh? Es una locura. Sí, se cansa, ¿eh? Es una, tiene el Gandía una banda izquierda muy ofensiva. Es ahora mismo... Bueno, ahora ya parece que se van a cambiar, pero iba a decirte, Granella estaba de extremo y Martí estaba de lateral. Sí, hay un momento que no sabes de qué son. Exacto. Este es Vitinho, recién incorporado, ahí está caracoleando, bicicleta va, bicicleta viene. Es un jugador que ya ha demostrado en la primera acción de qué va su juego. Padilla, otra vez amagando con el centro. Ciscar, sale el Gandía un poquito a presionar, ahí va Gorcha sobre Izan. El balón para Luis en la banda. Este es Femenía, que ha caído ahí a la banda para intentar... buscar el balón, ya que no le llegan en condiciones en el eje del ataque. Sí, pero al final ahí no hace peligro. A no ser que saques a un central de su posición, ya, que no ha sido el caso. Ahí es complicado, que vaya a seguirle tan allá. Si está allí es porque el Rafael Cofer está haciendo algo mal. Y efectivamente, estaba Rubén en la banda izquierda, ha intentado venir un poco Vitinho, pero es que no había nadie. Era imposible. Porque ¿para qué vas a centrar si no tienes a nadie? Claro, no hay nadie. No tiene sentido. Ya han sacado petróleo, debo decir, también. Sí, falta. Al final han sacado una falta ahí, peligrosa. Bueno, pues ahí está Pedrito. Saluda a su padre, por cierto. ¿De Pitingo? ¿De Vitinho? De Pedro, no. Vitinho no sé su padre dónde para. Bueno, pues vamos a buscar ese centro. Es finalmente Izan, el amago. Para Ciscar, la acción de despiste del Racing. Rafael Cofer, el centro al segundo palo. La llegada de Ciscar, aunque el centro, el remate, mejor dicho. Un remate claro y solo, ¿eh? Se fue por arriba de la portería, defendida por este hombre, por Coronado. Que afrontaba hoy su segundo partido como guardameta del Gandía. El primero en Denia, donde cayó el Gandía por 1-0. Hoy, de momento, victoria 2-0. Los goles de Salva Martí y de Chimo. En este partido que os ofrecemos en directo, las cámaras de Telesafor con Marc Blau desde el estadio Guillermo Lagüe, donde, contra pronóstico, luce el sol, aunque con un frío impropio de este 20 de marzo. Eso voy a decir, el sol le está sirviendo más bien de poco. Poquita cosa. Pues si no estuviera... Bueno, pero eso iba a decir, imagínate. Pues menos mal. Imagínate. Si no estuviera... Menos mal. No, me siento las manos. Minuto 61. Nos dice algún oyente o espectador que no nos quejemos tanto. Que hay cosas peores. Pero lo dice desde el sofá de su casa. Y tiene razón, yo digo, sí. Yo digo, ya, vamos... Hace un fresqui que no, nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas. No. Raúl es más de estepa. Esta es un, Raúl es un híbrido entre Yin, Albarracín, sí, Ontiñén. Tengo un poco como Pitingo, soy Granada, Sierra Nevada, todo sí, eso, tienes una todo. Mezcla, entonces claro, de Gandía ya, ¿no? Dame un poquito sí, de aquí también. Sí, ¿no? Sí, aquí también, pero me refiero que tu parte de frío, aguanto el frío, viene con sí, hombre. Viene de serie. Albarracín, imagínate. Qué bien se vive en Albarracín, ¿eh? Qué bonito. Fin de semana allí, pam, tranquilito. Bacana no se puede.
No puede salir de la comunidad. No. Hay que conformarse ahora con las postales y las fotos. Bueno, saca Coronado con Carlos Martínez. Está Luis ahí, que recordemos es el único jugador que tiene amarilla, cartulina, ¿sí? Hoy en este partido, diría de guante blanco de momento, ¿no? No ha habido sí, la verdad acción. Que no ha habido... Uy. Gorcha que se va, Gorcha que se va, mal ahora en el control, sí. Tiene que salir Rocheta al cruce. Se fue larga la segunda, ¿eh? Se fue ese control porque podría haber hecho muchísimo daño si se va con el balón controlado. Ahora Pedro, otra vez que pierde a la hora de controlar la pelota, le va a caer el balón a Cortei, hay peligro, ¿eh? Llega Císcar al cruce, Cortei, la tiene Cortei. Se cae o se tira el delantero del Gandía. No hay falta. Císcar está ahí enorme. Y ahora hay balón para... Qué pena, ¿eh? Porque esa jugada, si llega a controlar bien ese, se va, ¿eh? Bueno, sacará el conjunto blanquiazul. Y lo hace buscando a Cortei. Amarilla en el salto, le cae Iván Malón. Malón va a jugar a la derecha con Gonzalo. Gonzalo por dentro, se equivocó en el pase. Recupera el Racing. Partido ahora de Correcalles. Ahí está Pedro, controlando el juego por delante. La media punta, puede crear peligro. Sí. Abre Pedro a la banda izquierda para Vitinho. Va a encarar, lo hace con el golpeo a la derecha. Faltó potencia, pero la intención era muy buena de este jugador habilidoso que ha puesto en liza Nacho Soler en los últimos minutos del partido, buscando otra cosa en el ataque. Por lo menos frescura y llegada. Y de momento está interviniendo y lo hace con cierta... peligrosidad, no con resultado, pero es vistoso, es incisivo, peleón, como se decía antes. Y ahí va el, para mí, mejor jugador del Racing en este partido. Es Pedro. Pedro con Císcar. Qué buena Císcar. Císcar para Rubén, de espaldas, Vitinho, fuera de juego. Fuera de juego. Se había levantado la bandera en línea. Dudoso, ¿verdad? La verdad que muy, muy, muy dudoso y ya estaban ahí a puntito de cargar la pierna. Y así se lo hace... Había dejado de cara ya para que rematara. Así se lo hace saber Rubén Femenía, que le protesta esa señalización de fuera de juego porque el Racing está en los últimos instantes sacudiéndose la presión del Gandía y llegando con bastante más peligro que lo que lo ha hecho en los últimos minutos del partido. Y he visto, ahora estaba bajando al vestuario ahora mismo Cabanilles, que ha sido el primer jugador sustituido del Racing, y lo veía que bajaba las escaleras un poco cojeando, ¿eh? No sé si habrá sido el motivo, porque realmente el partido que estaba haciendo Cabanilles era bastante bueno. Pues junto a Pedro posiblemente eran los dos jugadores más incisivos dentro de en el ataque rojiblanco, y estaba bajando las escaleras un poco cojeando. No sé si le habrá pasado algo en algún alguna molestia, momento. Alguna molestia, algún golpecito o algo tendría, sí. Bueno, despeja amarilla. Estamos poco a poco consumiendo los minutos de este partido. El Gandía dominando con 2-0. Los tantos en la primera parte de Salva Martí y en el arranque de esta segunda de Chimo, que ha sido sustituido hace unos instantes. Se acerca amarilla a dialogar con Lauro. Le estará preguntando cómo ataca el Gandía por la izquierda, al centro. Intentaba llegar Cortei, no pudo hacerse con el balón, pero le cae a Carlos Martínez. Sigue el balón y sigue el peligro. Martínez de la centra, rasita abajo para que Puig bloque ese balón. Es muy seguro este portero, me está gustando además también bastante. En el saque de puerta el balón le cae a amarilla. Una amarilla que es evidentemente la extensión del entrenador dentro del campo, por experiencia, por galones, un poquito por todo también, ¿no? Salvo Martí. Qué bien ahora. Corte y otra vez el balón a las manos del guardameta del Racing. Me voy a atrever a decir que le he visto como que no se lo ha creído mucho, ¿eh? Sí, yo creo que se ha precipitado incluso porque tenía tranquilidad para haber aguantado un poquito más y haber golpeado mejor, ¿eh? La tiene Pedro. El Gandía haría bien en no confiarse porque en una llegada el Racing puede meterse en el partido. Está Vitinho. Corta por Lozano Iván. Ojo a ese balón largo que va a intentar pelear Cortei ante Rochet, que está en banda derecha. No se pierde por la banda, no pudo despejar bien. Y habrá balón para el Club de Fútbol Gandía. Por cierto, que para los seguidores del fútbol de preferente en general de la comarca de la Safor, que el Portuarios está en la media parte de la casa del líder del Club de Fútbol Independiente de Alicante y al parecer está aguantando muy bien esta primera mitad. Aún no ha empezado la segunda, van 0-0 en el descanso. Así que bueno, esperemos que consiga aguantar porque sería un buen punto para el Portuarios y le haría además un favor a la Unión Esportiva Tavernes, que con la derrota o empate del Alicante, bueno, pues se podría acercar un poquito más al liderato en el caso de ganar hoy. Frente al
Javea. Y bueno, vamos a ver de qué da de sí también el partido del Portuarios. Vitiño en la banda, el centro que despeja la defensa del Gandía. Insiste el Racing. Arriba Iván y bloca Puch. Dice... Pues está haciendo todo el peligro por aquella banda, con este chico, con el cambio, ¿no? Me dice el maestro Miguel Ángel Picornay que no... Un fuerte abrazo. Tomemos el nombre del Ciri en vano, que iremos al infierno. El Ciri es propiedad intelectual completa y total de Miguel Ángel Picornay. Copyright, ¿sí o no? Así es, así es. Y que me quiten lo bailado. Yo creo que no hay ningún valencianista en la comunidad valenciana que no le digas el balón fue un Ciri y sepa quién lo decía y en qué momento lo decía. Es mito. Yo tardé mucho tiempo en descifrar el... Yo, Cirio, hombre, Cirio, grande no eres. No, pero Cirio, ¿a qué se refiere? Efectivamente. No hace mucho me lo preguntaban a mí también, que si sabía de qué iba el tema. ¿De qué va lo del Cirio? Y al final caímos. Nos costó, pero caímos. Tenemos un poco de lentitud, de reflejos. Así es. Lentitud así intelectual, así lo llamamos en el colegio. Ahora dicen que eres disperso y tal. Diversificación, sí. Vamos. Bueno, pues sigue el Racing. Yo digo que el Gandía no debería de confiarse, porque queda todavía tramo, ¿eh? Queda mucho. Yo veo están 20 minutos y como el Racing meta un gol, se mete en el partido. Pero sí, además, pero bien. El partido yo lo veo bastante controlado. A ver, pero te digo esto porque yo veo al Gandía como que haya bajado un poquito el pistón cuando ha tenido contra las cuerdas al Racing. Sí. Que juega ahora por la izquierda con Luis. Yo creo que el marcador hace, ¿no? Que... Fiscar, te relajes un poquito. Insiste el Racing buscando a Vitiño en la izquierda. Que tiene nombre... Vamos. ¿Calentando? ¿Hay alguien? Pues hay varios jugadores por parte del Club de Fútbol Gandía. Los del Rafael Cofer no los veo calentar en ningún momento, pero me imagino que estarán en la otra esquina del Guillermo no Lago. Tenemos, no creo, porque en teoría... Se supone que no se puede. Que no se puede, pero a lo mejor con esto los separan. Podría ser también, ¿no? Podría ser. Está Keita, bueno, está Chesa, está... también Óscar calentando. A ver, bueno, si vosotros diréis lo que queréis, pero el Gandía se ha metido atrás y el Racing es el que está dominando. Con más o menos acierto, con más o menos llegada. Sí, con poquito peligro. Pero ha cambiado bueno, la película más... de los primeros instantes del partido. También es verdad que el físico va causando mella, pero entiendo que en los dos equipos. Quedan, estamos ya en el minuto 70, quedan 20 minutos para que acabe el partido. Se mantiene el 2-0. Izan, con Pedro, a ver quién la baja. Fiscar, de momento nadie. Izan de cabeza. Metiendo problemas atrás. Problemas atrás ante la llevada de Cortés. Y otra vez Vitiño. Luis, le piden el balón arriba. Hacia allá va el balón. Amarilla, con Pastor, gana amarilla. Con Izan. Izan entre dos jugadores del Gandía. La toca para Roget, dificultades para Roget en la banda. Se hace con el control al final para buscar a Padilla, que pisa cual jugador de fútbol sala. Tocando ahora Izan. Arriba para nadie. Amarilla. Sin pensársela. Para que la pelee Cortey. Cortey con Nando. Este es Eric. Cae Eric. Y es falta del atacante del conjunto gandiense, que favorecerá al equipo blanquirrojo del Racing Rafael Cofer. Atendido Eric en el campo, aprovechando también para tomar un poco de aliento y recuperar después de esa caída con Cortey. Y ahora es Rochet quien dialoga con el colegiado Alejandro Sanz. No lo olvidemos. Nunca, Sí que está calentando, perdona, por parte del Racing. Lo que va pasa ahora. Es que, no se ve. El número 17. Ahora manda también a calentar a alguien. No veo. Sí. Fiscar. No distingo quién es, pero ha mandado a calentar también a alguien ahora. Se para Fiscar, no veía claro la jugada de ataque. Ha tocado atrás con Roget, que la pica para que le llegue a Padilla. De espuela tocando el futbolista del Racing. Y al final es balón de banda para el equipo de Teixeira. Este es Navarro, Carlos Navarro, que está calentando con el resto de componentes del banquillo del Gandía. Sí. Efectivamente, junto a Chesa y a Keita. Eso es. Granell. Además es que Granell con Salva hacen una pareja perfecta, porque Salva tiende a tirar hacia adentro y Granell ataca por fuera y son el complemento ideal. No, la verdad que... A un lateral ofensivo le metes un jugador que tenga capacidad de jugar a pierna cambiada y es...
Una bomba eso. Son la pareja perfecta del equipo, ¿eh? Yo creo que Carlos, se entienden a las mil perfecciones. Quería conectar con Cortei, pero se ha anticipado Luis. Lo está presionando bien ahora, ¿eh? Luis buscando a Vitinho, que controla que viene el chico. Muy bien. Está cortando por dentro. Calidad de este jugador, ¿eh? Sí. Muy bien. No, no, con Císcar, ojo a la contra. Uy, qué buena. El balón arriba, demasiado largo para Pastor. Nos entendió ahí bien Císcar en lo que necesitaba Pastor, que era un balón quizá un poquito más cerquita del pie. No al pie, porque estaba buscando el espacio, pero no tan largo porque no le dio para llegar. El aire hace que se vaya mucho, ¿eh? Así es. Todos así esos es. Pases son muy complicados, porque... Acá Coronado. Porque el próximo cambio que va a hacer el Club de Fútbol Gandía es Óscar, que le va a meter más pólvora al partido. Se ve que no se conforma con el 2-0 Lauro Teixeira y va a intentar introducir más ataque, más gol en las filas blanquiazules. Veremos por quién es el cambio. Cuando, bueno, estamos viendo ahora mismo intercambio de golpes, pero sin mucho... Sin nada de peligro, claro, pero... Parece un poco el principio del partido, sí, también, ¿no? Sí. Eso es, estoy de acuerdo. Me parece el partido más de la primera media hora, sí, hasta el gol, sí, de Salva, que de lo que hemos visto luego. Pero fíjate que el Gandía le ha cedido todo el protagonismo al Racing. Tú decías que había perdido el medio campo, pero están interviniendo más ahora Císcar y Izan, sí, que sí, ahora la última, sí, media hora. Estos últimos 10 minutos. Mano para Pedro, arranca Pedro desde la banda. El pase buscando a Pastor y tampoco. Qué poquito Rubén ha intervenido hoy, ¿eh? Sí. Está interviniendo poco Rubén, pero que claro, el equipo está centrando pocos balones, que es claro lo que a él le vendría, lo que a él le vendría bien. Es que en la segunda parte habrá tocado muy, muy. La primera parte aún... Alguna cosita, pero tampoco ha entrado mucho en juego. No. Mucho. Ha saltado Eric para despejar de cabeza, le dio prácticamente con el cogote. El balón se vino hacia atrás. Le cae a Izan, otra vez Eric. El central buscando a Císcar para que sea el que inicie el juego del equipo en el ataque. Está Císcar. Envío largo, Padilla, este sí que lo coge. Va a encarar Iván Malón, Padilla con Malón. Padilla que se frena, que levanta la cabeza, caracolea, busca otra vez el pase hacia atrás, le va a caer a Vitinho, peligro también. Está Vitinho en la frontal, el envío arriba, desviado, demasiado alto. El golpeón de este habilidoso media punta que se ha perdido por encima de la portería de Coronado, que ahora arrancará algunos segunditos para que su equipo se serene un poco, porque veo a Lauro Teixeira, parece un perro encerrado ahí en el banquillo, no jurando, quiere, en arameo. No quiere que se le escape el partido y sabe que si te meten un gol, aunque falte poquito, pues siempre luego en apuros te quedas ahí. Entonces no quiere que haya ese gol, quiere que estén, que sigan con la presión que han hecho en la primera parte, y eso, pues como tú decías bien, Santi, se ha perdido hace un ratito, ¿eh? Sí, aunque el Gandía sigue teniendo capacidad para golpear con fuerza. Carlos Martínez. Se la lleva Císcar, que se ha venido arriba, ¿eh? Sí, sí. Císcar sí. Se ha venido arriba, se está ahí. Se ha hecho dueño de. Está dominando campo, el solito, ¿eh? El centro, sí, del campo. Sí, sí, va a haber doble cambio por las filas del Club de Fútbol Gandía. Hablábamos de Óscar también, el otro elegido para entrar al terreno de juego. Es el hijo del primer entrenador de esta temporada, de Chesa. El gran Chesa. El gran, efectivamente. Chesa, me imagino que entrará por su posición natural, que es la de lateral derecho. Y será Gonzalo el jugador elegido para salir primero. Seyens. Antes que todo, es Seyens. Uno de los seleccionados para salir del terreno de juego, pero también recordemos que está Óscar esperando para entrar. Y también se va Rubén, se va, Femenía. Ramiro, parece ser, en las filas del Club de Fútbol Gandía. Femenía sale por el Racing Rafael Cofer y en su lugar entra Duna. Ramiro no. Durá. Gorcha es el que se marcha. No, ¿cómo Gorcha? Es Ramiro, lo tenemos aquí abajo. Gorcha está allí. En el campo. ¿Cómo Ramiro? Santi. Ah, ¿era Ramiro? No, sí, sí. Ramiro está en el campo. ¿Me vais a hacer aquí volverme loco yo? A mí. No, Gorcha es el 18, ¿no? Gonzalo Gorcha Jiménez. Gonzalo es el que se ha marchado. Gonzalo Ramiro Jiménez está en la cancha, efectivamente. Ni para ti ni para mí. Madre vaya mía, pareja. ¿Cómo estamos? Bueno, ataca Gandía. Carlos Martínez. Carlos Martínez, después la que buena. Metió ahí una frivolité para intentar conectar con el ataque, con buen el centro. Buen partido de Seyers también, ¿eh? Un trabajo, sí, muy bueno, ¿eh? No, a lo mejor ha lucido como en otros partidos por todo, pero... Eso es. Y es para un, que la gente un se quede clara, después del mareo que les hemos hecho, les hemos producido... Nos queda más fácil como todo eso. Entra un lateral derecho, se va al lateral derecho. Efectivamente, claro. Chesa por Gonzalo, claro. Y el otro no. Era Óscar por Seyens. No y había, ya está. No había grandes, grandes historias. Lo hemos complicado más de sí, lo que era. Claro, ¿eh? Que sí. Nos hemos venido arriba. Pero es lo que hay. Ya no suben ni amarilla ni... ¿Para qué? ¿Os habéis fijado? No, claro. ¿Para sí, qué? Estamos amarrando ahí a tope. Ojo, porque se puede haber hecho daño Salva, ¿eh? Acrobático remate de Salva, que intentaba repetir una jugada similar a la del gol.
y parece que en la caída se ha hecho daño. ¿Eso o está cuidado, arañando algún cuidado minutito? Cuidado, porque por una chilenita de estas perdí yo un jugador durante 3 meses, ¿eh? Por una clavícula. Ostras, pues mi gran Hugo. Ya está recuperado, ya lo tengo a tope. Tengo el equipo ya a tope. A tope. ¿Cuándo empezáis a competir? Bueno, pues si nos dejan, en teoría, la semana que viene. A ver si el próximo fin de si se cumple todas las previsiones. Hablábamos el otro día en radio, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones? Reunión, pero bueno. El lunes, en principio, se reúne sí. Sanidad Deportes con las diferentes federaciones y con el presidente de la Confederación y con Salva Gomar, presidente de la Valenciana de Fútbol. Y en principio... Todo parece apuntar. La sí. condición era que el riesgo de incidencia se mantuviese en un nivel muy bajo. Y para mantenerse en este nivel no tenía que superar de 50 casos por cada 100.000 habitantes la incidencia en la Comunidad Valenciana. Estábamos en 43. Esta mañana he estado mirando y estamos ahora mismo en 39. Por lo tanto, en principio, todo hace apuntar que sí que volverá el fútbol base y el fútbol regional. Padilla jugaba ahora el Racing por la derecha. Pero finalmente es balón para el Club de Fútbol Gandía. Ahí tenemos a Alex, Adrià Granell, perdón. Granell. Ha cortado Peralta. Óscar Peralta, que es uno de los últimos en incorporarse al partido. Pedrito, mal el control, aunque pelea para recuperar. Este es Luis, que se incorpora al ataque, el lateral del Racing, el pase también, buscando a Pastor. También no para, Luis, también es el típico que está siempre corriendo durante todo el partido. Está Salva con su amigo Císcar. Sí. Compañeros en tantos equipos, desde las categorías inferiores hasta caer a este derbi, cada uno en un bando. Gandía y Racing de Rafael Cofer. Es Granell el que va a sacar de banda. Me da la sensación que no le preocupa al Club de Fútbol Gandía haber perdido el balón. No es una cosa que le preocupe ahora mismo. No le debe preocupar, salvo que el Racing meta un gol. Si el Racing meta un gol, verás tú cómo les entra la preocupación. Y además, de verdad, porque es un equipo que está en la zona de abajo, si él no debería de dar opción a que se complicara el partido ni mínimamente. Y yo creo que en eso están Iván Malón y Amarilla, que no dan ni una sola concesión atrás, ¿eh? Eso sí, también ahora, está claro. Ahora están animando para otra cosa es que el equipo se haya tirado atrás. Así es. Tirado atrás y ha perdido también, Fuelle. Por cierto, con el cambio, con la entrada de Óscar al terreno de juego, ha habido también un cambio de posiciones. Se ha metido Óscar en la delantera, Alex Cortés se ha ido a la banda derecha y Carlos Martínez del Bar se ha ido a media punta, aunque parece que están cambiando. Bueno, sí. Están cambiándose las posiciones Alex y Carlos. Lo que es claro es que el delantero ahora mismo es sí, Óscar. Ha vuelto otra vez a su posición de antes. Bueno, pues la primera cartulina para el Gandía se la ha llevado Ramiro. Padilla despeja contundente Iván Malón. La peleaba Gorcha. El Cortey el que lanza el contraataque con envío largo buscando a Salva Martí. Tocado Padilla con Roget. Que retrasa atrás para Puig. Puig jugando con Eric. El Racing, que como ven, ha cedido prácticamente atrás todo. Está jugando con tres defensas, que no sean dos. Porque este es Roget, el otro es Eric. Bueno, y tenemos ahí a la banda izquierda Luis. Y esto deja muchos espacios por el centro. Tanto que tiene que Izan bajar a cerrar junto con Eric. Lo que pasa es que no aprovecha el Gandía. No sale con esa rapidez que tendría que salir, ¿verdad? Para matar el partido. Peralta perdido con Pastor. Ataca precisamente Pastor por la banda, cortaba por el centro, ha tropezado con Ramiro. La tiene Martí. Martí con Cortey y otra vez Martí. Va a atacar Martí por esa banda, le persigue Izan. Intentaba irse. Qué listo Salva, ¿eh? Fíjate cómo la Izan, aguantado, sí. Buscando quizá una faltita o algo. La punta de velocidad de Salva, obviamente, sí. Ya no es la misma que al principio de partida, evidentemente. Sí, es más la inteligencia que la velocidad, correcto. Esa jugada en otro momento del partido habría ido para adentro como. Y ahora ha aguantado un poquito, ha esperado, ha sacado un saque de banda. Bueno, pues entramos en la recta final del partido, que les ofrecemos en directo desde el estadio Guillermo Olaue, Telesafor con Marc Blau, los partidos del Gandía, en los que actúa como local, como es el caso, y estamos cerquita de contarles una victoria. Qué poquitas esta temporada y qué ganas de ofrecerles una. Sí, pero qué victoria, ¿eh? Y va a ser una victoria importante, muy importante, porque como decía Tarrasó, contra un rival directo, aunque suene raro, por el tipo de proyecto de unos y otros, siguen siendo ahora mismo rivales directos en la lucha por eludir el descenso. ¿Y quién lo iba a decir al principio de temporada? Que los dos iban a pelear por el mismo objetivo.
Y es insisto, por lo menos de momento. Hasta el derbi de hoy, el Racing ha ido muy por delante del Club de Fútbol Gandía toda la liga. Hoy pasa, con esta victoria, le pasa un punto, ¿no? Se pondrá con 11 los blanquiazules por 10 de los blanquirrojos. Pero durante toda la temporada el Racing ha estado más arriba y con un puntito extra de tranquilidad que se está viniendo abajo con los últimos partidos. Vamos a ver, porque aún quedan 8 minutos más o menos de partido. Más descuento, sí, por ahí. Sí, tampoco no, los no, cambios no, solo, sí. no se ha perdido. No ha habido mucha historia, tampoco que contar en tema de tiempo de descuento. Algún cambio habrá más, probablemente. Aún hay jugadores entrenando, está Mori. Está también Keita por parte del Club de Fútbol Gandía y Navarro por parte del Racing. Vamos a ver si hacen algún cambio más. Por ahora no se mueven los banquillos. ¿Alguien llama ahora? ¿Alguien has visto? Justo, mira, hablando del tema. Y es Adrià Granell el que ha sacado esta falta sin peligro, que salía disparada hacia afuera y Gorche intentaba rematar para poner en fuera de juego a su compañero Ramiro. Bueno, pues Navarro, que efectivamente acude hacia el banquillo, requerido por Nacho Soler, el técnico del Racing. Es un jugador de velocidad que le puede dar un punto más a estos ataques del Racing que no consiguen con los envíos largos a la espalda de los centrales. Es muy difícil, con este viento es súper complicado. Meter un balón tan desde tan atrás, tan perfectos, es muy complicado. Va a poner el balón en movimiento el guardameta del Gandía. Coronado. Y el fresquiviri que va poco a poco subiendo por la tribuna del Olague, como una nube invisible que nos está dejando con geletti. Pero mucho, además. Con gelati. Vamos a ver si un gol nos calienta un poco el alma. Carlos Martínez, conectando con Peralta, no hay fuera de juego. Llega Peralta al 9 para buscar un centro, pase atrás. Estaba esperando el remate Cortelli, también salva, pero el balón fue despejado por la defensa del Racing. Ahora peleaba Carlos Martínez con Eric. Y el colegiado del encuentro dice que balón para el Gandía. Martínez otra vez. Se va muy bien de dos ahí. Llega a la línea de fondo. Martínez el centro. Atrás. Cortei. En el remate sin demasiada fe otra vez. Gorcha desde fuera del área. A punto de sorprender a Puch. Que prácticamente se vio el balón encima. Y que ahora en el saque de puerta ha estado un poco regulera. Trambólico, como se suele decir. Pero sí. Gorcha viene en ese disparo desde la frontal porque es una suerte que utiliza de vez en cuando y que no le da mal resultado, ¿eh? Hemos visto algún gol de buena factura de Gorcha desde fuera del área. A Alex Cortés lo que le ha pasado es que le ha pillado la pierna mala. Él es diestro. Yo creo que lo que le falta también a Alex es algún golito. Y ¿no? confianza. Sí, y eso lo hace el gol. Bueno, pues metió un golazo frente a la Universidad de Alacant. Sí. Un golazo además casi por la escuadra desde el exterior. Pero bueno, es eso, le falta confianza. Ha habido cambio, ¿eh? Sí, se va Luis y ha entrado Navarro, que va directamente a la defensa. Decíamos antes lo de la velocidad porque este es un jugador que puede jugar prácticamente de todo. Le he visto jugar menos de portero, lateral izquierdo y derecho, central, medio centro, media punta, extremo, delantero, centro. Es como Angulo, si se acuerdan, pues juega de todo. Y bueno, pues ha optado conmigo por... Conmigo llegó a jugar de central, ¿eh? De partidos, ¿eh? Sí, pareja, sí, por eso te digo. Ciscar, Carlos García, el sombrerito ahí, bien. La frivolité otra vez de Carlos García, que está dejando detalles de calidad. Ahora sí, Zan. Estamos en el 85-86 ya de partido, que ahora sí parece decantado y decidido, salvo que el Racing diga algo en este ataque. Pero va a ser que no. Recupera el Gandía con Martí, que quiere meter un balón largo arriba para Peralta, que la aguanta de espaldas. Con Eric sigue Peralta, se lleva el balón, pero no tiene nadie arriba. Por la izquierda tenía Cortei. Y ahora Padilla se va con Caño incluido. Padilla con Pastor. Sigue Padilla. Se entretuvo Padilla. Y el balón finalmente que le cae a Granei. Que despeja con autoridad y sin miramientos para alejar el peligro de las inmediaciones de la portería defendida por Coronado. Qué últimos instantes del partido. En esta segunda parte, prácticamente el gol, y alguna más del Gandía, algún centrito, algún tiro desde fuera del área, pero... Poco fútbol, sí. Pero poco, ¿eh? Muy poquito. El Gandía que llegó a tener contra las cuerdas al Racing, pero que optó por plegar velas y amarrar un partido que de momento tiene controlado. Pastor, la conexión por la derecha, fuera de juego. Pues no sé yo si era fuera de juego, ¿eh? Yo desde aquí... No sé, pero había sido, yo creo que la mejor jugada que han hecho en toda la segunda parte. Efectivamente. Un balón bien metido ahí entre líneas por Eric.
que la coge Padilla, delantero, pap. Bueno, pues al final el fuera de juego señalado por el árbitro del partido, a instancias de su auxiliar de banda, que permitirá al Gandía primero arañar este minutito que se le ha ido como quien no quiere la cosa al partido. Y luego está el saque de portería que Coronado pone con un envío largo arriba para que salte Peralta. Peralta, quien veo, en fin, no excesivamente bien físicamente. Estaba esperando a ver qué decías, ¿cómo lo decías? Sí. Hombre, yo te digo una cosa. Soy el único. Lo veo como tú, ¿eh? ¿Verdad? No excesivamente bien físicamente. Claro, no excesivamente. Estoy hecho una madre, ¿eh? Hombre, yo te veo andar alguna mañana y te veo con buen ritmo, ¿eh? Yo sí, yo le meto ritmo, ¿eh? Yo le meto ritmo, pero poquito, ¿eh? Pero bueno, yo no juego delantero centro, ¿eh? Por eso te lo digo, que trote es ahí, ¿eh? Vamos a dejar el beneficio ahí de la duda, pero lo dicho está. Ethan. Bueno, quedan 2 minutos más o menos, más el descuento, que será poco. Como nos tenemos que ir inmediatamente cuando termine el partido, vamos a empezar a hacer, si os parece, o en este caso tú, Raúl, que eres nuestro experto futbolístico. ¿Por qué tanta prisa? Pues porque hay algo luego. Es que nos vamos a la presentación del Pasio de la Semana Santa. Sabía en yo que había algo. Hombre, no, sabía yo que había algo. No se vayan de Telesafor porque no paramos hoy en todo el día y mañana más. Ethan con Pedro. Pedro tocando con Tiño, que va a encarar a Gorcha para irse. Estamos en el último minuto del partido, más lo que añada el árbitro. Ethan, el centro al punto de penalti, corta amarilla, expeditivo hoy, sin dar prácticamente margen al error, ni él ni Iván. No, ya lo decíamos al principio. La segunda parte han estado... No me gustaría ser delantero del Racing, efectivamente. La segunda parte han estado muy bien, contundentes. Bueno, le cae el balón a Martí. Martí se la tira larga para correr contra Che. Tiene mucha ventaja y ahora va a encarar también a Eric. Pero opta por el centro con el exterior. Peralta. Paró Puig. Partidazo de Puig, a pesar, paró Puig. Sí, 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 a pesar de los dos goles, muy buen partido. Cajarro, Peralta. El balón directamente a las manos del guardameta. Insiste, salva Martí. Una locura de futbolista, Salvita. Ha perdido ahora Eric, Ethan. La gran baza. Error en el envío a Pedro. Otra vez el Gandía puede tener el Gandía una oportunidad para marcar. Antes, todo el peligro pasa por esta banda izquierda. Cortey. En el disparo desde lejos. Y otra vez Puig para atrapar. Esta vez ya sin dificultad. Y ya estamos prácticamente con el tiempo concluido. Cumplido. El Gandía que se va a llevar la victoria en este partido, en este derbi ante el Racing. Gracias a los goles de Salva Martí y de Chimo, que sentenció en el arranque prácticamente de la segunda parte. Sigue intentándolo el Racing. Últimos suspiros del partido. Ethan con Ciscar. Ciscar delante tiene a Carlos Martínez, aunque opta por buscar a la banda, pero el balón le cae al de siempre, a Salva Martí, que parece que tenga un imán en sus botas. Juega con Carlos Martínez, no puede controlar. De Ramiro, Carlos Martínez. La pared que no sale, Rochet que interviene. Le llega el balón a Padilla. Y este es Gorcha, que se la pone larga a Graney para el último minuto del partido. Se pega una carrerita. No ha llegado Graney. Chesa, perdón. Ahora la tiene Ethan. Es Vitinho. Tiempo cumplido. 2-0 en el marcador. Pastor. Atacando el Racing. Salva Martí con Pastor, que se ve obligado a retrasar con Ciscar. Padilla. Intentaba el caño, no pudo con Gorcha. El quinto. Sí. Ha hecho 3 o 4. Es un ranking de caños hoy. Dinos, Raúl, ¿cómo has visto el Club de Fútbol Gandía? Bueno, yo creo que la primera parte pues empezaron regular, ¿no? Yo creo que el equipo empezó muy nervioso, con ganas de ganar muy pronto, que es lo que al final les llevó a cometer errores. Pero una vez hicieron el primer gol, creo que han sido justo merecedores del partido. Han sabido llegar el partido a su terreno. Empezó la segunda parte, marcan pronto, que es lo que todo equipo busca. Y la segunda parte creo que han sido bastante superiores al Rafa Alcofer, que es verdad que plantó muy bien y muy buena cara al principio. Pero es verdad que poquito a poco se fue diluyendo y a raíz del gol, sobre todo, bajó muchísimo, ¿no? la intensidad. O como que el gol para mí los mató, ¿no? Victoria que la necesitaban muchísimo los dos equipos, ¿no? Pero por la parte que nos toca el nuestro, y nada, darles enhorabuena, que sigan trabajando así y que ese es el camino, es la mejor manera de sacar esto adelante. O sea que... Bueno, pues al partido le queda nada. Raúl Muñoz y Marco Oliva, creo que sacará Coronado y el partido acabará si es que Alejandro Sanz quiere.
Peralta. Pues no, de momento no quiere. No quiere, no quiere por ahora. No quiere. No ha mirado tampoco ni el reloj antes, ¿eh? No, no, pues sigue el Rafael Cofre intentándolo. Malón se lleva una patadita de Pastor. Por lo menos hubo contacto, pero estaba Malón, que se va cojeando. Sigue insistiendo el Racing hasta el final. Graney tropezó ahí con Pastor, que lo tenía detrás. Nada, ahí, y es falta. Ahí tiene que morir ya, que se tiren los dos. Yo no me levanto, tú tampoco. Pita al final, por favor. Sí, vamos a casa, tenemos frío. Miedo me da lo juvenil que juega ahora después, ¿eh? Sí, porque bajará la temperatura un poco pues más. Ahora, también. El frío que hace. Bueno, Coronado, que es el que va a golpear otra vez para apurar ya sus últimas acciones del partido. Y ahora sí. Está mirando el reloj. Sí. Ahora sí, final del partido. Se llega con este marcador de 2-0. Los tantos de Salva Martí y de Chimo. Aplauden los futbolistas del Gandía, aliviados con esta victoria en un derbi que se llevan, creo, con merecimiento y que les sugiere además un mejor tiempo en la clasificación, donde están en la zona baja y se enfrentaban hoy a uno de los rivales directos. Se le complica también al Racing Rafael Cofer después de esta nueva derrota, pero al fin y al cabo victoria del Gandía. Victoria importante en la lucha por evitar las últimas posiciones de la tabla clasificatoria. Así es, 2-0 para el Club de Fútbol Gandía, que se pone con 11 puntos por los 10 del Racing Rafael Cofer en esta segunda jornada del regreso del fútbol. Ahí ven al conjunto arbitral ya esperando a que salgan todos los jugadores. Nosotros nos despedimos, no se vayan muy, 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 muy lejos, porque nada, en un ratito, en breve, volvemos con esa presentación del libro del Pasio de la Semana Santa aquí en Telesafor, desde el Teatro Serrano. Nos vemos en unos minutitos. Hasta luego. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983.